matás, los matan, los destrozan. Así que yo estoy muy bien ahí. ¿Me escucho bien? Sí. ¿Sueno lo que sueno? Yo te escucho bien. Te escucho lejitos. Sí. A ver, acércate más al Miki. A ver, ahí. Ahí te escucho bien. No, ahí te escucho muy bien. Sí. ¡Salud la barra! ¡Ahí estamos! Nos sorprende. Trabajando. Probando niveles. No, igual yo no me escucho nada, ¿eh? Así que no hay problema. Está bien, ahora dale, sí. Dale al botón. Dale a los botones. Sí, vamos a acomodar. Vamos por ahí. Una de las ventajas de las redes sociales y esto del streaming es que uno puede hacer estas cosas que antes eran muy mal vistas. Imagínense, en Radio Nacional, en la década del 60, esto era motivo de despido. Estaba la plancha y los tiburones abajo. Claro, Lo empujaban por la planchada y caía. Por y, bueno, supuesto, se lo comían. De eso se trata. No, ahora estoy un poquito alto, ¿ves? Estaba probando volumen. Yo, No, todo se hacía la prueba antes y era toda una... Tuve profesores de Radio Nacional, yo empecé a estudiar en el 83, sí, en el ISER. Y de hecho, la directora de estudios de la parte de locución, ahora estoy muy bajo, ahora estoy muy bajito. Ahí estoy divino, gracias. Llamen al Capitán Hook, que se encargue. Thank you. Y Norma Kairus, excelente, locutora profesional de primera, divina todo, pero a mí me tenía cortito mal, porque tenía respiración muy audible, ciertas cosas, bueno, en fin, detalles técnicos. Y era Radio Nacional. De hecho, siempre digo lo mismo, así analizando un poco a la distancia, que es un poco nuestra cuestión de hombres que venimos del pasado y estamos en este futuro que no sabemos de qué cacho se trata todavía. Sí, no puedo emitir juicio. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier, esa era la verdadera presentación, el chiste realmente comenzaba con Marcos Moonstock, que era el presentador, sí, señor, y que había trabajado en Radio Nacional. Pero todos se conocieron en el coro de la Facultad de Ingeniería, sí. Que parece que tenía un coro bárbaro y muchos dejaban sus carreras para ir a cantar ahí. No, además después se cruzaron en el Ditela y demás. Tal cual, pero bueno, también venían de otra época, de un grupo anterior que se llamaba I Musicisti. I Musicisti. Que era una especie de farsa. Total. Del grupo italiano I Musici. Claro, que eran así unos concertistas del carajo. Alguna vez, creo, muy niño, los vi, claro, venían del Ditela. Ajá. Y había un programa en Canal 11, ya ni recuerdo su nombre, sí, que auspiciaba unas telas muy locas que se vendían en la época de la gente, se hacía la propia ropa todavía, sí. 65, por ahí, 66. Wow. Las telas eran la marca Finch. Mi mamá era costurera, seguramente sabría. Finch. Telas Finch. Ajá. ¿Qué pasa? Que el que le hizo la campaña gráfica, sí, a Telas Finch era Miguel Brascó, el gran dibujante, ajá, aunque gran chupandeiro de vino, gran catador. Bueno, una cosa quita a la otra. Y un señor, un auténtico bon vivant, un tipo muy respetable. Usted sabe que el vino, lo adoraba. El vino con ciertas actividades va muy bien. Claro, por supuesto. Por ejemplo, si usted es crítico musical o obrero de la construcción, sí, claro, el vino complementa, digamos así. El vino complementa todo. Yo soy de la idea que el vino complementa todo. Yo no sé, a un cirujano no se lo recomendaría. No. Después sí. Después sí. Para brindar o para lamentarse. Claro. Bien, claro. Perfecto. Exactamente. A la salud del paciente. A la salud del claro, finado, claro, exactamente. Totalmente, pero sí. Cuestión es que en el aviso, en el cierre del programa ese, que lo auspiciaba Finch, yo tengo esa memoria todavía, esa, es el castigo de las memorias. ¿No se siente a veces lleno de detalles inútiles? ¿De eso se trata esto? Yo he tratado de echarlos por la borda y vuelven. Es que de esto, perdón, si le consultamos ahora al público y preguntamos, ¿a ustedes les interesa toda esta data inútil? Claro. La enorme mayoría de los que nos han seguido siempre, sí, nos van a decir que sí. Sí, sí, sí. Porque de data útil, todos terminan repitiendo la misma pelotudez. Sí, sí, no, no. Usted pone un noticiero y es igual a todos los canales de noticias. Es verdad. Va a un canal, ¿quiere ver Chimentos? Sí, también. Algo tan lindo en la tele. También. Todos repiten la misma estupidez. Entonces, encima ahora no conozco a los que, a los referidos. Porque bueno, antes por lo menos eran artistas, claro, eran músicos. Bueno, ahora son tiktokers, ahora son, claro, gente salida de Gran Hermano. No entiendo nada, ya directamente de reality. Me habla de gente que no conozco para nada. Ahí está. Algunos inclusive ni siquiera son parte de algo concreto, sino que son hijos de alguien. Eso está lleno. Claro, por eso no. Vamos a los canales de cable, una de las glorias de los años 90, sí, para mí. Por sí, lo menos. Sí, tuvo su momento. Tuvimos... Por suerte, una muy buena MTV,
de los 90, MTV Latino, que sí, daba bastante bien. Estaba muy bien. El que tenía suerte agarraba. Pero tenía el... su Headbanger Ball. Por todo, supuesto. Claro, obvio. ¿Cómo se llamaba el chileno? Me olvidé. Sí, ahora me agarra con los. No es Patricio Lewin. Sí, es este. Algo Lewin era. Ah, Lewin, sí. Pero... Bueno, era genial. Además, hicimos un gag con Match Music una vuelta. Ah, muy bien. ¿No? Pero bueno, ahora no lo tengo. Un pibe que sabía realmente, totalmente, sabía mucho. En fin, toda la gente, mi viejo amigo Berta. Bertixson estuvo por ahí también alguna vez como conductor. Alfredo Lewin. Alfredo Lewin, ahí está. Una vuelta, sí. Digamos, era el momento, digamos, zenith de Headbangers Ball. Sí, claro. Y yo estaba haciendo el Power 30 en Match Music. Y en un momento dado nos encontramos en el Sheraton. El Match Music de los 90 que el señor ha vivido. Era una cosa de loco. Bueno, y Charlie Pérez, sí, digamos, fue el organizador artístico, sí, de todo eso. Sí, claro, pero aparte era... A ver, aquellos tenían unos presupuestos asesinos, sí. MTV, y ustedes venían con... Presupuesto es una palabra, mala palabra, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo presupuesto? Claro. O sea, presuponemos que presuponemos algo, que vamos a salir, claro, al aire, no, pero no sabemos todavía. No, pero con Alfredo, nos encontramos ahí en el Sheraton, claro. No me acuerdo, haciendo una nota, qué sé yo, y yo le digo, escúchame, ¿no querés hacer un gag? Claro. Entonces agarré y le di el micrófono a él y que abriera el programa a él, no, el Power 30. Muy bueno. Entonces, era un buen tipo, ¿eh? Todo el mundo me habló, sí, maravilloso. Sí. Aparte, yo hace muchísimo no lo veo, años, ¿qué? De los años. Mirá, se me acababa de escapar el nombre y todo. Sí, claro. Pero nos reímos mucho con eso porque él empezaba a presentar y yo me metí en el medio y decía que también querés presentar. Acá también. E hicimos uno para MTV, para MTV, que muy al final bueno. No salió. Y son por temas que porque yo porque no, son unos jóvenes. No, pudo haber sido por cualquier motivo, porque aparte tenía que ver con, no me acuerdo qué artista era, pero sí me acuerdo que era en el Sheraton. Retomo y vuelvo a el señor Brasco, que hacía la publicidad gráfica de las telas Finch, sí. En donde lo encontrábamos a y Musicisti haciendo el cierre. Sí. Y ya tenían, por ejemplo, entre otros instrumentos locos, el de los dos globos gigantes que imitaba una gaita. Ay, me acuerdo. Que era todo. Y a medida que perdía presión, perdía nota. Era genial, es una cosa espantosa. Qué loco, loco que con el tiempo hayan prescindido de todo eso. Y algunas veces. Mayormente. Y bueno, también, ¿no? Fueron muriendo, también no, fueron dejando. Quiero decir. O sea, tuvieron que también ayornar la propuesta. Como inevitablemente. Truco cómica, arrancaron con Yates. Claro. Y después siguieron con la beta cómica pura que tenía que ver con la palabra y la actuación. Es que el chiste con Radio Nacional, que era. El chiste era Radio Nacional y Johann Sebastian Mastropiero, ¿sí? Una fusión espantosa de nombres. Y conciertos y cosas raras. No sé, yo recuerdo el primer disco que terminaba con algo que llamaba Concerto Grosso a la Rústica. Y que era una obra absolutamente que podría haber sido de Pachelbel o de, no sé, de cualquier autor barroco del 1600. Sí, no, pero tenían un invento. Y entramos con un carnavalito. Sí. El primer mashup que escuché en mi vida. Totalmente. El primer gran mashup que escuché en mi vida. Hay gente por ahí no sabe lo que es un mashup. La mezcla de dos cosas totalmente inconexas dentro de una canción, pero que por mera casualidad y por obra y gracia de las computadoras se puede fusionar. Y queda bien. Hay un pibe McKinnon que es espectacular haciéndolo, que tiene combinación. La mezcla de Slayer y Wham. Es muy bueno. No hay nada que hacer, pero en realidad hay muchísimo para elegir. Creo que es un chiste también en gran medida. Claro. Y la posibilidad y también una demostración de que la música es un arte libre. Además, por empezar, que puede fusionar y puede hacer lo que uno quiera. Más allá del chiste. El resultado después veremos. Claro, pero hay que tener oído para juntar esas cosas. Sí, no es tan sencillo. Bueno, estamos hablando de gente que sabía muy bien tocar. Sí. Y que hicieron esa cosa que es absolutamente maravillosa. Total. Y hay varios discos, la cantata Laxatón, que la hicieron en base al prospecto de un laxante. Sí. La letra es el prospecto de un laxante. ¿Usted no se acuerda de una banda que nos trajeron una vuelta, una banda de death metal en la heavy, que no sabiendo qué hacer, agarraron un prospecto de un medicamento, sí. y lo cantaban, sí. Todo. Sí. Yo sí. Lamentablemente perdí la data, porque esas cosas. Es verdad, sí. Es verdad. Realmente. Bueno, me di el gusto en Tiempos Violentos, posteriormente, sí. De hacer un tema death. Sí. Le canté arriba, nunca se escuchó la letra. Simplemente era un tipo que iba a la carnicería. Ah, carnicero. Se corta la mano, grita, todo, sí. Una cosa espantosa.
Hubo gente que me lo pidió. Pero sí. Porque le gustaba cómo sonaba. Era cortito, era bien como debe ser el death metal. Claro. Que es esa cosa violenta, casi absurda, que cuando tenés 15 años te encanta y a los 60 volvés a escuchar y decís, estaba mal esto. Claro, estaba buenísimo. Claro, claro, es divertido. Y cuando te enterás que una fanática de, no es death, pero bueno, es una banda muy poderosa como es. Hay estos que usaban caretas, ¿cómo era? Slipknot. Sí. Bueno, Margot Robbie es fan de la banda. Sí, totalmente. Y le dedicaron un tema en vivo. Pero yo le dedicaría tantas cosas. Sí, bueno. Ya le he dedicado, pero bueno, de puertas adentro, okay. Así que está todo bien. Ok. Y claro. Ace Ventura, el detective de mascotas, que nunca sí, me acuerdo claro. El nombre. Jim Carrey, también, amigo, creo que de los D-Side, si no me equivoco. Bueno, eso fue o los raro. Metieron... No, pero eso, o algo así, eso, él los adora, ¿eh? En Ace Ventura, él hizo que tocara Napalm Death. Ah, Napalm Death. Sí, pero los originales, los que él quería originalmente, sí. Eran los Pantera. Ah, ok. Que por un motivo de schedule o de gira, okay. No pudieron. Entonces llamó a Napalm Death. Es inolvidable, el tipo entra con la camisa hawaiana al club y está sonando Napalm Death al taco y el tipo baila como si estuviera, no sé, en un calipso. Pero sabe... Claro que sí. Sabe, le gusta. Así que... No sé si vio a Jim Carrey charlando en una entrevista. Creo que la vi. Y contando qué era lo que le gustaba. Qué era lo que le gustaba del. Él no habla de death metal, habla de thrash metal. De thrash metal, sí. Pero lo cuenta y pone las caras. Es genial. Claro, o sea, absolutamente directamente genial. Cuando te ponen las caras ya te morís con eso. Y no, sí, no puede ser sí, nada. Sí, sí. Así que bueno, es un poco eso la historia de... Entonces lo que decía era, en resumidas cuentas, sí. El gran chiste de Lelutier pertenecía a una época en sí. La cual Radio Nacional era circunspecta, seria. Circunspecta. Qué linda palabra. Ay, no sé lo que significa, son... pero me encanta cómo suena. No sé, pero circunspecta es la palabra que usás cuando vas a dar un pésame. Bueno, ¿sí? Más es, o menos. Más o menos. Es, una... es, tenés que comportarte de una... manera circunspecta. Una amiga decía... está mi marido escuchando FM Martirio, más o menos, ¿viste? Porque era una cosa así, ¿no? FM Martirio, realmente. Sí, en sí. Casa se escuchaba porque mi tío era fanático, mi viejo escuchaba, y bueno, era parte de mi cultura musical. El chiste estaba muy bien contado por Lelutier porque era eso, presentar una cosa terrible que terminaba siendo una gran, enorme y fantástica broma musical. Claro. Con el tiempo que se acercó, han decidido, creo que ya. Cerrar el ciclo, lo cual... Están en eso, bueno, ¿no? Nada, es que sin Rabinovich no, y sin Moonstock se hace muy difícil. Se hace difícil. Porque la verdad que los dos eran... Sí, bueno, sí, eran. Yo lo que sí le puedo contar es cómo se lo toma gente que no es argentina. Aleluya. Porque los vi en Barcelona también. Ah, cuénteme un poco eso. ¿Sabe que porque para... es un fenómeno raro, es verdad? Sí. No han tenido grandes giras al exterior. No, muy poco. No porque tengan un humor demasiado localista, claro. Sino porque es un humor que va muy bien ubicado, es decir, va para el tipo de clase media argentino. Así es. Digamos así. Así es. Bueno, en Barcelona los aman. Mira. O sea, realmente fue espectacular. Y yo pensé que iban a reducir un poco el caudal sí, claro. De comentarios, pero la verdad es que lo que redujeron es muy poco. Bien. De hecho, los gags eran exactamente iguales a como los hacen acá y todo. Y la verdad, la apertura es fantástica al bien. Respecto. Bien. O sea, uno se divierte mucho. Incluso yo ya los vi en una época rara, pues fue en el 2000 y pico. Claro, ya estábamos, sí. Sí, en un momento meten un rap también. Claramente. O sea, hay una evolución y más. Sí, y por sí, supuesto, las cosas geniales de siempre. Ni hablar. ¿No? El repertorio que podían hacer, pero cantidad. Tenían para hacer lo que quisieran. Sí. Así sí, que sí. Es muy emotivo ver el día que hicieron un show al aire libre. Ahí cerca donde está el monumento a Güemes, en Figueroa Alcorta, con público así abierto, todo muy lindo. Sí. Y en un momento la monada empezó algo así de más tropiero, algo tipo más tropiero, ¿no? Y lo ves a Musto, que ya le costaba moverse, estaba bastante sí. Achacado. Le hubiera gustado mucho a Johann Sebastian esto. Claro, claro. Le salió del alma. No, pero la verdad me partió el corazón, ¿eh? Eran buenísimos además para poner, digamos, en el tejido cómico al antihéroe. Ni hablar. Y Mastropiero era un antihéroe total. Total. O sea, si vos pensabas era un que... chanta, era un mediocre, era no, un pero desastre. Si vos pensabas que en Amadeus, en la película, sí, claro. ¿No? Salieri
Era eso, era un mediocre. Está muy tergiversado porque no era así. No estamos hablando de que sea así en la vida real. No, pero en la película sí. En la película lo ponen por el piso. En la película sí. Bueno, si es el papel más amargo que pudo haber tenido un tipo y se lleva el Oscar gracias a eso. Totalmente. Le gana a su propio compañero. A Tom Hulce. A Tom Hulce, sí, exactamente. Sí, digo, pero, bueno, discúlpame. Una buena me tenía que salir. Pero dígame. Me tocó el peor papel de la historia. Claro, si en vez de Salieri lo llamaba Mastropiero, estaba era ahí. Perfecto. Iba barro. Era Mastropiero. Claro, exactamente. Salieri era Mastropiero. Bueno, tenemos un montón de comentarios y ni siquiera. Yo pensé que no habíamos arrancado siquiera. Sí, sí, sí. Saludo para Brazo Metálico, Ángel Púrpura, Nicola Cuca, bueno, Federico Rox, etcétera. Perdón si nos pasamos algún mensaje, pero es que arrancamos. Sí, yo tengo un muy mal ángulo, no. Me queda lejos para allá mi visión. Alfredo Lewin es lo único que leo. Ah, en mirá, una pantalla de allá. ¿Alguien que está a espaldas del joven Bob. Exactamente. Claro, está a espaldas del joven Bob porque lo tenemos. Yo le dije, va a ser el eterno joven Bob toda su vida. Bueno, claro. Bueno, aprovechemos y presentémoslo. Vamos, claro, por favor, no perdamos más tiempo. El señor Bob Serafine aquí con nosotros. Gracias. Piacere. Gracias por la convocatoria. Para tenemos un poquito más de volumen para él, puede ser, que me estoy un poquito bajo. Hola, sí. 2, 3, 4, probando 1, 2, muy bien. Ahí se me dio mucho. Cuando digo volumen, no digo el cabello, digo la voz, el caballo. Cabello ya se fue en mi caso. ¿Usted sabe que en algún momento dado me he rapado así tipo sí? Pero ¿cómo olvidar? Bueno, en realidad todo el mundo pensaba que se había ido la cabellera. ¡No! Claro. ¿De veras? Sí, me lo dijeron, che, se te cayó el pelo. Y dije, no. La madre, no puede ser. Porque todo fue una apuesta. Sí. Eso realmente. A ver, usted, el viejo Papo Napolitano. Usted tenía una ¿cómo cabellera? ¿Cómo le va, Nagui? Muy bien, que querido. Hace tanto que no lo veo. Un placer César, verlo. Le mandamos César, un saludo al amigo allá de Necoche, de Villa Gesell. Por supuesto. Que nos ha recontactado. Muy bien. Bueno, le decía que fue un poco una apuesta cuando hicimos aquel último obras, ajá, donde yo tenía los pelos largos y yo le dije a Papo, le digo, que sí que hacíamos obra, que no, que sí, que no, que digo, yo la veo media verde, pero hagamos una. Me dice, no, pero lo vamos a hacer. Bueno, está bien, fenómeno. Perdón, digo, ¿el obras es el 2000 y pico, es? Sí, sí, el último. El último. El que obras tenía con auspicio de Agulli y Bachetti. Exactamente. Que tomaron frases, claro. Era exactamente. Pantalla del Mundo Nuevo y aplicaba perfecto para ese año. A ese me refiero. Exactamente. Entonces le aposté a Papo y le dije, bueno, fenómeno, si hacemos obras yo me rapo. Ahí va. Bien. No te creo. Perdón, No te creo. ¿Y qué apostó Papo? No apostó un carajo. No, pero así no vale. No. Claro, o sea, si no hacían obras tenía que entregar algo él, ¿no? No, de pedo me invitó a cenar. Dije, bueno, está bien. No, está bien. No sos muy bueno haciendo apuestas. Me puedo llegar a aprovechar. No, considerando que me corté todo. Sí, claro. Y dije, yo no creo que lo hagamos, hijo de puta, me recagó. Me llama como al mes, un poco menos. O sea, nos habíamos visto. Sí, claro, por supuesto. Habrá pasado, no sé, un mes. Che, confirmado obras. Y yo adentro no te puedo creer. Bueno, y ahí dije, no puedo ir para atrás. No. Porque me lo dijo 40 veces. No te creo y no te voy a creer nunca. Y me la puso. Y dije, ok, perfecto. Uf, ay, no. Bueno. Impresionante. Pero no me rapé, sino que me lo corté bien corto. Claro. Y aparecí el día de obras así, porque fue el día anterior, y el día de obras fue ahí. Claro, no, si era por cumplir la apuesta, estaba, claro. Y fui, y nada, el tipo se quedó. Sí. Serio, mirándome. Me dice, no te iba a decir nunca nada. No. Te queda mirando. No, me dijo, fue, qué hijo de. Porque pensó que no ibas a cumplir. No, ni en pedo. Pero bueno, así éramos con el hombre. Medio está bien. Apostábamos está bien. Ahí, nada. Pues también tenía que haber apostado algo más grande. Sí, algo. Como bueno, para un equipo, un cabezal, un avión. Y un día dije, voy por más. Voy por más. Y agarré la cero. La cero. La cero. Y ahí le di durante mucho tiempo. Que me acuerdo que hicimos un encuentro en Mar del Plata. No un encuentro, sino nos llevaron a una fiesta privada. Perdón. Sí. De Harley. ¿Ah? En un evento privado en Mar del Plata. Que eran muy amigos de él, el Carco. Uh-huh. Con sí, aquellas fotos de la Harley que salimos en sí, la playa. Totalmente. Bueno. Y me acuerdo que el chamón. Estábamos tocando. Era Papo Blues, no era Rip. Ah, okay. Sí. Y me acuerdo que estábamos tocando y en un momento dado presenta a la banda y dice, se da vuelta y dice,
yo, como yo usaba las gafas, ¿no? Uh-huh. Me dije, bueno, y ahora lo trajimos de invitado a Joe Satriani. Joe Satriani, te iba a decir, ¿sabes que de lejos daba Satriani? Boludo, te veía de lejos y daba Satriani. No, me muero. No, posta. Nunca posta. Se me había ocurrido. Te sacó la ficha así. Nunca se me hubiera ocurrido. Ah, no, y ahí fue. Pero aparte, porque vos usabas la misma gafa de Satriani. Eran idénticas. Era un poco de pedo también. Y después dije, claro, muy qué bueno. Tipo este. Tuc. Y los tabones medio se quedaron. Sí, claro. Sí. Medio como, claro, que tienen con el pelo largo. Claro. Y medio dijeron. Claro, no duró mucho, pero no importa. No, durante 10 segundos. Sí, olvidé. Hay 10 segundos que la gente olvidé. Quedó. Miramos qué bajo perfil Satriani que tenía. No, buenísimo, boludo. Yo tengo la contraria. Qué bueno. En algún momento, cuando fue lo de Susana Jiménez. Claro, yo en ese momento estaba con una chica, no estábamos noviando todavía, ni mucho menos, pero qué sé yo, pero me encantó la definición. ¿Quién es el del afro? ¡Apa! Claro, dije, claro. No, ¿cómo el del afro? ¿Qué cosa afro es el afro? Para ¿dónde? Claro. Bueno, acordate, afro como un micrófono. Vos tenías rulos. Claro. Sí, los rulos, pero claro. El afro ya la cosa acá. Por eso, ¿quién es el del afro? Pregunta. Él tenía. Yo rulo. Miro, ah, se refiere a vos. Ah, rulo chiquito, okay, metalero. No, es genial. Pero la otra era, me compusieron el Susy Cadillac para mí. Que claro, yes. Eso bueno. Eso va a pasar a la historia del Jet Set. Sí, maravilloso. Ah, esa fue tremenda. Maravilloso. Muy bueno. Yo no fui al lado del piano. Claro. Y dije, no, esto todo me superó. Aparte, habíamos estado con Jorge Corona antes. Ah, bueno. No, era todo superado. Era todo absolutamente. No. Sí, sí, no daba. Era un momento muy raro, además de la Argentina, si querés, porque a ver. Digamos, era farandulero a morir, sí, claro. El asunto, pero sí. Todavía no había desbordado. No se había convertido en todo esto de los programas de chisme, ni mucho menos. Es entonces es como que había una cierta laxitud y podía jugar todavía con el misterio de mirá, vienen los greñudos estos de rifa a tocar, wow. Pero lo que vos no sabías, o ustedes no sabían, a ver. Era de que estaban los, ¿cómo se llaman estos? Los que se travestían, no se travestían, pero... Ah, sí, los de los abanicos. Pues, exactamente. Sí, señor. Y la producción había ideado... No la producción, bueno, no. Sí, no, supongo. Toquen y los pibes. Que íbamos No. No sé si había producción tampoco, ¿eh? No. En el sentido de hoy. Estamos hablando de los 90. Sí. Una época bastante heavy, en el amplio sentido. Mal, sí. Y había productores que no sé qué les pasaba o qué consumirían porque se les ocurrieron unas ideas. Bueno... Una es esa. Y bueno, ¿vos crees que se pudra todo mal? No sé, ¿a quién bueno, teníamos que estar los Locomías y Riff. No. Ese fue el bloque que habían ideado. Ah, no. Era una cosa... Alguien de la producción de Susana Jiménez dijo, no creo que sea conveniente. No creo. Y por eso nos separaron. O sea, hicimos primero nosotros, pero claro, no lo comía. Pero la idea era que estemos todos juntos. Sí, no, sí. No, hubiera sido genial. Y yo creo que todavía estamos hablando. Yo creo que todavía se está hablando de ese momento. Estamos hablando de lo de Susy Cadillac, imagínate, claro. Con los Locomías. No, pero es que además era muy difícil presentar cualquier cosa porque había que explicarla primero y nadie tenía la menor idea. Que eso era lo terrible. Yo miraba televisión y cada vez. Telefe se había transformado en una especie de vale todo. Sí. Con la política de Tinelli, de todo entraba en el mismo programa. Sí. Claro. Todo entraba en el mismo programa. Claro, era un batido. Era un batido. Sí. Un batido un poco. Sí. Te podía llegar a patear el hígado de vez en cuando. No, olvídate. ¿Viste? Ahora que lo recuerdo, cuando estaba Locomía en el país, en un momento dado, no sé quién fue, pero también en uno de estos shows y demás, trajeron a un par de gordos. De gordos. Claro, que venían. Siempre se la agarran con el pero gordo. Pero es que era. ¿Qué hijos de es puta que en son? Ese caso tiene sentido. ¿Qué hijos de puta son? En este traigan caso, al gordo, claro. En este ahora caso te voy a decir una frase que te va a encantar. Los Locomía no eran gordos, ¿verdad? No. Bueno, eran todos tenían. No, eran pibes con una pinta. Eran como Barbie, pero digamos. Eran todos Ken. Chicos. Eran todos Ken, bonitos. Uno no. Más que Ken. El resto sí. Claro. Había uno que no. Bueno, y esto era. No, me enteré que había uno que no. ¿Que no qué? No, que no era gay. Ah, bueno, sí, no sé si es un requerimiento de clase. No, simplemente que bueno, había. Los Village People tampoco eran todos gays. Pero ¿qué hacen? ¿Lo miran? ¿Lo revisan? No sé, era lo que decía uno de los productores. Lo dan vuelta, lo agachan. Entre bambalinas, después me enteré a través de periodistas, me dijeron. ¿Pero qué le dicen a ver? Parece que hay uno que se fue de joda.
Se fue, dejó, los otros se fueron con los chicos. Para hablar de esto. Y hay uno que parece que guardó el abanico y dijo. Nos estamos yendo a carajo. No, no. Mal. Dijo así. Según un periodista, uno que andaba en el periodismo amigo, dice: no, no, hay uno, creo que el melenudo era. El pelo largo. Pero vos tenés información grosa. Y yo siempre tengo la posta. No, y dijo, no, el melena se sacó la pilcha. Dijo, ¿dónde hay un boliche como la gente? ¿Una discoteca? ¿Dónde hay una disco? ¿En serio? ¿Dónde hay una disco buena? Claro. Necesito mujer. A tomar ginebra. No, quería con Luca Prodan, no, esto sí que es Argentina. No, quería caravana y copeteo, ¿viste? Tomé ginebra con Luca. Y se fue. Después te la cuento. Bien, dale. Y se fue de joda y no apareció hasta el otro día el pibe. Bueno, tenga en cuenta que los Village People loco, también. ¿No? De hecho, algunos de los Village People se enteraron de que estaban tocando para público gay. Mirá. Cuando ya estaban tocando para público gay. No, entre un bar de todos hombres y decían, che, no es raro, hacemos tres funciones por noche, nos subimos a la camioneta, salimos y son siempre hombres, ¿por qué? Y entonces les contaron. No sé, es que el público a él le gusta mucho la propuesta de ustedes. Que claro. Hay hasta un documental. Mirá. Me voy a acordar siempre. No, porque siempre daba que eran personajes sacados de una discoteca. Claro. Que claro. Era de origen gay. De hecho, la música disco nació. Claro, pero es mucho dentro del ámbito más gay. ¿Quiere la peor de todas? El muchacho de cuero, el que tenía los bigotes. El que parecía, ¿No sabe cómo se llamaba? No. Glenn Hughes. Jodeme. No, siempre nos reímos con Glenn Hughes, con el verdadero Glenn Hughes, nos reímos de eso. ¿Cómo que se llamaba? Se llamaba Glenn Hughes. Como el de. Igual que el Glenn Hughes de Deep Purple. Jodeme. Sí, claro. Es más, cuando él lo recontra sabía y cuando le contábamos y charlábamos, que nos reíamos con el tema, porque dice, sí, cada vez que me llamaban a mí diciendo, pero vos tenés algo que ver con el de Village People, claro. Yo digo, no, realmente no. Pero bueno. Yo una vez me pegué el palo contra la pared mal cuando una vez Oscar Mediavilla. Oscar, sí. Bueno, perdón, no lo tendría que haber nombrado. Bueno, ya está. ¿Hace cuánto pasó? Claro. ¿Qué? ¿Hace cuánto pasó? Listo, décadas. Mediados de los 80, 90. Prescribió. Me dice Oscar. Expropiese. Claro, pero Oscar también, ¿eh? Oscar tildó también. Me dice, ¿por qué vos sos fanático de Judas Priest? Y esto ustedes la deben saber. Sí, claro. Ah, sí, boludo, impresionante. Me dice, borró Halford. Dije. No, claro. Fue un shock para todos. No. Fue un shock para todos. Pero bueno, nada, por ahí, porque uno medio argento también y todo lo toma de una manera tan grosa. Hoy por hoy, cuidado con lo que estamos diciendo. Bueno. Hoy con el transgénero, con todo eso, hay que tener cuidado hasta lo que de respirar. No, estamos contando cómo era la vida. O sea, todo bien, todo perfecto. De hecho, Freddie Mercury era mucho más expuesto, en definitiva. Absolutamente. Pero no hay. ¿Y qué frontman? Por favor. ¿Y qué frontman? ¿Qué compositor? ¿Qué cantante? Me pongo de pie. Por favor. No, incluso Halford esperaba que la gente se lo tomara peor de lo que se lo tomó. Total. Y al final no pasó nada. No. Lo único que recibió, perdón si suena raro, pero lo único que recibió fue cariño, amor y respeto después de que se expuso perdón, con todo su tema. Suena ayuda si se termina todo. Claro. Es imposible. Bueno, por eso mismo. Imposible. Pero bueno, qué sé yo, por ahí acá en la parte latina, nosotros. A veces uno, hoy por hoy quizás esté todo está mucho un poco más abierto. Mucho más abierto. Sí. Pero en Europa no, es natural. No pasaba nada. Es natural. De hecho, toda esa iconografía, las tachas, el cuero, Rob los trajo de los Leather Bar. Totalmente. De los bares donde paraban estos tipos así todos musculosos. ¿Quiere los dos lados del asunto? Más o menos al mismo tiempo que Rob traía el cuero. Y no te pelees con eso porque eran todos lado, que, No. Eran jodidos como esos. Al mismo tiempo que Rob traía el cuero de San Francisco, sí, Freddy claro. traía el cuero de Hamburgo. Claro. Porque había descubierto los clubs gay de Hamburgo y se había vuelto loco y le pareció maravilloso y le dijo, oh, Crazy Little Thing Called Love, qué bueno, pero no, hay que hacerlo con cuero como lo hacen acá. Claro. Ese yo, acuérdense, The Game. El famoso temita, claro. Claro, el disco que cambió, digamos, la orientación de Queen en principio. Los hizo más masivos, algo que ya era masivo violentamente. Totalmente, así mucho más masivo. Nada que decir al respecto. Que lo pareo, o sea, estoy en una mesa, que esto no es habitual, donde tengo a dos monstruos que se saben todo, boludo. No, tenemos mucho conocimiento inútil, no sabemos dónde volcar. Data inútil. No, pero el problema es data inútil. Mirá que tengo data y tengo info de tantos vos, años, pero vos no, tenés, no, ustedes vos tenés son ruta, eminencias, papá. Boludo. Papu, vos tenés ruta. Gracias, pero déjame que te cuente lo de lo comía.
A ver, vamos, terminemos esto, y cerramos el capítulo de comida, claro. Por favor. Era uno de estos shows, ¿no? Tipo el de Tinelli, que yo pues no me acuerdo exactamente cuál era. Y tocaba Lo Comía. Es verdad. A la semana siguiente. Y trajeron, porque se acuerdan que estaban de gira todo el tiempo. Acá fueron un furor durante poco tiempo, iban y venían de España para allá. Y qué sé yo. Bueno, trajeron un par de gordos que venían. Otra vez. Subrayo porque. Por el contraste. No, está bien. Que se llamaban No Comía. Ay, ya me acuerdo. Dos cordobeses. Dos cordobeses, exacto. Se remamaba. Y toda la canción era acerca de que no comían toda la semana porque no tenían un peso. Huevo, pizza, no comía. Por la noche no comía. Por la tarde no comía. Chupaba todo el día. Se remamaba. Bueno, me acuerdo de eso. Eso. Dos ladris. Claro, dos ladris totales que después no volvieron a aparecer nunca más. No. Y era el dúo No Comía. No comía. Totalmente. Hasta eso sí, pasaba. Por supuesto. Tenían, pero esas ideas raras, bueno, extrañas. De hecho, no hace mucho, bueno, que mis amigos, la gente de Áspera, sacó el tema Comía también. No. Pero bueno, versión áspera. Áspera ya está más allá del bien y del mal. Vamos a decirlo. Le mando un saludo igual. Un abrazo enorme a Julián Barret, que acá en la nave de Osberg, donde estábamos, me ha bancado algunas cositas. Cuando empezaron a hacer. Estoy hablando de equipos. Claro, el día que estaban haciendo la de Marolio empezó todo el público a cantar. No, es muy bueno. Terrible. La propaganda de. Bueno, vos lo dijiste, Marolio. Sí, claro. ¿Viste la última propaganda de Marolio? Me pongo de pie, muchachos. Una gastada política mal. Muy bueno, de pie, el creativo de la empresa. Todos los avisos de Marolio, no hay uno. Yo creo que son todos buenos. Me pongo de pie, la verdad. Creo que son todos muy divertidos. Encontraron el punto exacto. Yo creo que cuando le van a pagar a un publicista, tienen que tener en cuenta que el publicista tiene que tener algún tipo de creatividad incorporada. Sí. Y últimamente no pasa, los publicistas de ahora no. Habiendo conocido el paño desde adentro. Claro. Yo siempre voy a agradecer que tuve la suerte en el 2000 que me llamaron para un casting de publicidad. Ajá. Y coincidió con el relanzamiento de Sindor, una marca clásica argentina. Sí. Volví otra vez la leche Sindor en cartones. Ajá. Y inventaron, la chica, una de las creativas. Y cuando tuvimos muchas peleas porque querían hacer otro aviso, traer un aviso de España, que era horrible, que no sé qué, de unas natillas Danone, todo mal. Natillas Danone, una cosa espantosa. Y ganaron los pibes. Sí. Ganaron el grupo de acá. El aviso se basaba en el video, un poco en el video de Blur, el de la cajita de leche, ¿no? Que la pisan, qué sé yo. Y se pusimos un monkey ahí a trabajar en el aviso con una cara que era terrible. Yo podría haberle sugerido que hicieran lo de tiburón. Bueno, acá. Lo de agarrar con la lata y otro con el vasito de café. Claro, ¿viste? También. Pero acá, eso hubieran dado. Justo estaba el aviso, el clip de Blur dando vueltas. Sí. Había pegado muy bien. Y dijeron, vamos por este lado. Tenían ideas más salvajes que no pudieron ponerle en marcha porque los clientes dijeron, no, es hasta acá, claro. Paren un poco. Bueno, por suerte pudieron hacer el aviso con el tipo que le pisa la caja y aparece la caja vengadora, que andaba con una bombilla gigante. Cuando lo ve al pibe, le mete dos garrotazos y lo tira del puente. Totalmente. Hermoso. Perdón, miento, rompió una cadena y se le cae una zapatilla gigante, un estudio lo aplasta. Claro. Y la marcha la sacaron de un programa, de una película que era El Ataque de los Tomates Asesinos. Sí, una gloria. La Marchita. Una gloria, claro, totalmente. Me tocó hacer las películas. No hay definición para esa película. Lo bueno es que. Llegó Don Notario, amigo. Vamos, Don Notario. Vamos todavía. Cuando llego y me pongo a hablar con la creativa, me cuenta toda la historia, todos los tejes y manejes que hubo. Sí. Digo, bueno, ¿qué querés con el aviso? Y yo quiero esto, esto y esto. Le digo, como el mexicano de marca Acme, de los dibujitos de la Warner. Marca Acme. Eso quiero. La piba estaba sacada. Sí, eso. Vamos a grabar. Dos tomas. Ajá. Me dice, tengo que seguir viendo gente, pero para mí ya está. Me fui. A la media hora me llaman. Me dice, ya está, no busco más. Venite vos. Venite mañana y repasamos una toma y listo. Igual te voy a decir y una cosa. Y me pago un auto. No. Digo, es muy lindo cuando encontrás gente y cuando el producto. Se enteraron, vieron cómo anduvo. Sí. Los tres días estallaba, se había desaparecido los anaqueles. O sea, fue un golazo. Sí. El lanzamiento fue genial. Bueno. Al punto que hicieron después no sé cuántas derivados durante un montón de años. Durante 10 años, Sindor laburó a lo bestia. ¿Tiene el antecedente? Porque lo dejaron trabajar.
Sí. A los chicos, no le pusieron demasiadas trabas. No, bueno, además, cuando más allá de toda la pelea que hubo. Digamos, vos sabés cómo es la pelea. Cuando algo pega, tenés que pegar más encima. Obvio. O sea, en ese obvio, momento. Sí, siguieron por la misma senda. Claro, bueno. Igualmente, hay un antecedente muy groso de todo eso. A ver. Usted recordará que en Titanes en el Ring. Sí, claro. Estaba Yolanka. Mirá, mirá, mirá. Esperá que saco el DNI. Martín no. Caradagian. Mi DNI vale más que unas de espada. Mirá lo que te digo. Martín Caradagian. Mirás ahí, Tux. Era un maestro del chivo. Yolanka. Mirá lo que te voy a nombrar. Sí. El tío Rico, que era un salchichón de totalmente, tres cruces. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Era árbitro. Claro. Hablame de pauta. Hablame claro, de pauta. A ver, claro, vengan con la ley de medios contra Caradagian los muchachos. ¿Qué pauta? Claro. El chabón facturaba por abajo de la mesa, que daba gusto. Un genio. Sí, unos sí, capos, sí. Eran unos capos. Bueno. Había, perdón, estuvo el Príncipe de Nápoles, que era una marca el de el Príncipe fideos. De Nápoles, sí, señor. No. Totalmente. Te juro, mirá, Príncipe de Nápoles. Ya, claro. Tengo 5.000 años también. Bueno, ahora. Y así un montón. Ahora la, la pregunta está terrible. ¿Qué pasaba con Yolanka, que seguía ganando y no lo podían bajar del ranking? Pues se tenían que enfrentar al final. Claro. No lo podían hacer pelear contra Caradagian. No lo podían hacer pelear contra Rubén Peuchele. Bueno, nada. En algún momento todos esos desaparecen y no llegan al final. Claro, hizo la gran puchi. Mi planeta me necesita. Claro. Soy Facundo Manes. Claro, son como la promonota, digamos así. Bueno, sí, pero claro, también apareció la momia negra y la momia blanca. Claro, por supuesto. Eran impresionantes. Era impresionante. Hoy estaría muy mal visto. Hoy sí, hoy sí. Hoy estaría muy mal visto. Qué yo. ¿Cómo la lucha racial? No, no, terrible. Bueno, no, hoy bueno. Joder, no, igual era graciosísimo porque la momia blanca era un tipo enyesado, no, es... y la negra era como una serpiente. O sea, no tenía posibilidad de ganar, vamos a decir la verdad. Una de las tantas momias era. Es muy bueno. Yo sí, hoy qué alucinante estas pibes. No, la imaginación del tipo era genial. Y aparecía lo último Caradagian con el cortito. Sí, el cortito. El cortito, que era una boludez. Es una boludez. Muy bueno. No importa, bueno. Pero claro. Bueno, fue maravilloso. Perdón que diga esto, bien. Lo van a comprender, yo entiendo que lo van a comprender, pero una de las muestras máximas de distanciamiento brechtiano, que es un recurso teatral que viene de Bertolt Brecht, mirá, uno de los mejores ejemplos es el hombre de la barra de hielo. A ver, sí. ¿Cómo pasaba, distraía y no se sabía qué hacía? Exacto. Muy bueno. ¿En qué consiste el distanciamiento brechtiano? Consiste en apartar los ojos, claro, del centro del escenario. Bien. Y cuando volvés, ves todo con ojos nuevos. Claro. Ah, esa es la idea. O sea que lo que está pasando ahora políticamente. Todavía, bueno, acá lo que se llama humo. Acá sí, o sea, los hombres de la barra de hielo son una legión que se entrecruza. Claro. Bien, yo claro, para interpretar. Está muy bien, está muy bien. Está bien, está bueno. Pero bueno, ya sabemos. Hay que... una gran película de perdón, me engancho con esto. Prometo no joder más. Somos un fracaso, amigos, llevando un programa adelante. No logramos mantener un tema. Bueno, me encantaba un... Vos tenías una banda, ¿no? Claro. No recuerdo bien en este momento. No importa, ya está. No sé por qué estoy acá. Claro. En realidad estamos charlando. Don Notario, anotá las preguntas que haya para la banda, porque hasta ahora, mira, tenemos que. Caen como en cascada los comentarios, sí, y nosotros sí, ni sí, leemos. Yo como, vengo estamos siempre, perdidos. Yo como vengo siempre a la nave de Oslo. Claro. Entonces, nada, no sé, me senté a tomar algo y dije, guau, me prendo. Vení, claro, que claro, está claro, lindo, claro. Bueno, no, rápido, había una película que se llamaba Cuidado con las imitaciones. Estaban los cinco grandes del buen humor. Película del cine viejo. ¡No! De los años 40 y pico, antes de los 50. Con el zorro y todo con eso. Con todos ellos. Oh. Con el zorro. No, el zorro no. Era los cinco grandes más un grupo de humor que estaba en radio en esa época. Sí. No me acuerdo ahora. Pero, ¿no estaba el zorro en los cinco grandes? No. Pepe Iglesias, el zorro, siempre fue solista. Siempre solista. Bueno. Y había un momento... Estamos llegando a los egipcios. Sí. Esto es blanco y negro en escritura rúnica. Estaba Alberto Anchart, el hermano. Todavía no. Acá sí. Era Pato Carré, Germán Malgañol, Guillermo Rico. Uy, pará, me estoy olvidando. Jorge Luz, y no me acuerdo cómo llamaba él. Cuando lleguemos a Parravicini me avisa, ¿no? Estamos ahí, ya estamos al borde. Vamos con un recurso. Sí. Lo que usted dice, el recurso brechtiano. Sí. Bien, cada cierre de escena pasaba un tipo con una valija. Ah, mire usted. A cada rato pasaba un tipo con una valija de fondo. Ajá. Que termina la película, ¿cómo? Viene, ya se puede contar, no es spoiler. Sí, sí. Agarra, abre la valija y dice, ¿qué haces vos con la valija? Saca y dice, fin. Termina la película. Bien, buenísimo. Genial.
Año 47. Muy bueno. Recurso así, tac. Muy bueno. Una velocidad. Usted tipos... sabe lo que hubiera hecho Tarantino con esa idea, ¿no? Ya la hizo, estaba ahí el alma de cosas. No, porque el maletín no lo abre nunca, el de en Pulp Fiction. Se lo ve apenas de costado, no se ve que no, hay no algo se ve que brilla. Es. Claro, hay algo que brilla, pero no se ve. Pero si hubiera hecho eso, sí. Te la vendemos, Quentin, cuando quieras. La, va, la va a hacer, claro, va a ser su despedida. La cobramos baratita, está todo bien. Ay, no te puedo creer, no la vi. Aunque ¿no te viste parezca, en serio? No, ¿sabés que no? 400 veces me dijeron, mirala. No. Tranquilo, pero, ponete algún streaming, la tiene, mirala, no, tranquilo. No te puedo creer. Sí, Bermucito. Televisión. Es para verla tranqui. Es asombrosa. A mí la que me voló el mate fue la que, al final es medio rara la película. Guache. Es la de Crepúsculo al amanecer. Ah. Sí, bueno. Qué claro. Buena que es. Pero al final se pone rara. ¿Qué se no, pone? A la mitad se pone rara. Sí, sí. De principio está rara. No. Para, cuando para, muestra para, a los para, dos hijos, uno vamos, chino y el otro. Vamos no. A discutir, vamos a discutir. Chabón, para. ¿Dónde sacaste para tu que pibe? Saco. Claro, viste. ¿Dónde sacaste tu pibe? A ver, vamos. ¿Qué te jodas? Empecemos. Es una película de policial. Para arrancar. Sí, para arrancar es un policía. O sea, tenés a Quentin y a George Clooney. Y a George Clooney. George Clooney, capo. Claro, secuestran a una familia y se la llevan exacto, a México. A México. Por eso te digo, empieza de una manera y después tilde. De golpe entran al Titi Twister, que es el torbellino de tetas, que claro, se llama el local. Entran ahí y se convierte en una de vampiros. Exacto. ¿Y cómo es la actriz que me... Salma Hayek. La escena más erótica del tremenda, cine comercial de todos los tiempos. Tremenda. Peleámela con lo que quieras. No hay una escena más erótica que esa. Tenía un amigo ya afinado que amaba esa escena. Y además, Tarantino se la escribió para él mismo. La película es de Robert Rodríguez, sí, pero la hicieron con Tarantino. ¿Y qué? ¿Cómo era? Y Tito Tarántula. Tito Tarántula, la banda. Bueno, la banda. La banda. Tremendo. No, muero. Bueno. Tito que no hace Tex-Mex, sino que hace Mex-Tex. Mex-Tex. Es más mexicano que te deja. Bueno, por eso. Muy bueno. Yo no sé si del otro lado saben lo que estamos hablando. No les importa, ya está listo, ya está, chicos. Tarantino, que todos saben del fetichismo de pie que tiene, sí, y toda la historia, lo sabemos, buscó la escena. Esa, ¿no?, escena y nada es de él, claro, es de él. Tiene dos escenas, de hecho, porque la otra es Salma Hayek pisándole el pecho a George Clooney. Ahí va. Y diciéndole, vas a ser mi esclavo, y que esto, y que eso. Y la respuesta de George Clooney, totalmente anticlimática, dice, no, ya estuve casado, gracias. Claro. No se puede contra eso. No, es una de las muy mayores buena películas de todos muy los buena tipos, sobre todo por la ruptura de estilo o de género. O sea, claro, pasa de policial a película de terror clase B. Bien. Que por eso es lo que me mató. Y ¿sí? el tipo, el padre de la familia era evangélico. Totalmente. Claro. Y me dije, ¿qué pasó con la película? Pero no, se empezó de una manera. No importa, bueno, es así. Y uno de los Chichan Chong, que eran los fumetas. Claro. Bueno, qué es bueno. Es el que Chech está Marín en la entrada. Claro. Chech Marín. Es el que está en la entrada. Es. Y cuando el que los anda, al que lo golpean, y que por eso luego se les dan vuelta a todos los vampiros, claro, adentro. Sí, claro. Muy bueno. Es muy bueno. Chech es un es gran, muy bueno. Un aparte descoloca completamente. No tenés para no, dónde no ir. No se sabe para dónde va a ir. Chichan Chong la viste en la película. Sí. Vi los videos cuando estuvieron de gira. Qué bueno. Hace unos años atrás. Qué bueno. Y no sé, ya subían recontrapuestos al escenario. Sí. Gira universitaria, peor todavía. Todos los pibes tenían un cúmulo de gente dada la vuelta. Y empezaban a decir, cuando estuvimos en Holanda. ¡Wow! ¡Ámsterdam! ¿Cómo aman los perros esa gente? ¿Qué? ¡Ay, por favor! Todas las veredas llenas de mierda. Me quedé mirando uno. Un gran danés. Muy bueno. Eso es un caballo, eso no es un perro. Muy bueno. Y dejó. No, es espectacular. Son surrealistas. No. Quilombo. No, terrible. Hermosos. Hay una escena de esa película que el tipo se fuma todo y de repente entra, está en la casa con un equipo gigantesco, claro, tocando la guitarra. Y se la pone al palo porque no se banca al vecino. Claro. Que cuida las plantitas, todo. Y este le puso el equipo al palo. Y Chich, ¿cuál es? El peticito, el pelado, sí. Claro. No podía entrar a la casa, quería abrir la puerta y no había del volumen. No abrí la y se arrastraba y el otro tocaba.
Humor incorrecto. ¡Pam! Busquen todo lo que sea de Che Chan Chong. No, totalmente. Absolutamente incorrecto. Y ahora que mencionaste Ámsterdam, no olvidarse que por culpa de la canción Ámsterdam, digámoslo así, y el video, Van Halen terminó deshaciéndose de Sammy Hagar por primera vez. Mira. ¿Cómo? Espere. Ahí, claro. No, ahí me voló la cabeza. Ahí viene el tema. Resulta que Eddie Van Halen estaba en un momento en que no quería hacer nada porque se estaba limpiando, estaba tratando de tomar menos. Terminaron mal con Hagar. Sí, ¿no? Terminaron mal, pero bueno, nada. Era Van Halen, el drama de los 80, después de los 90, después de los 2000, de lo que sea. Y sí. Entonces, estaba esta canción Ámsterdam que la creó Sammy y que era tipo los viejos temas de Van Halen, es decir, alegría, joda, chica. Vamos al barrio rojo, claro. Y a Eddie no le gustó. Vamos a los coffee shop. No le gustó la idea porque dice, pará, encima que vamos a mi ciudad, la ciudad de donde yo vengo con mi hermano, porque ellos eran holandeses. Claro, eran holandeses. Claro, bueno, claro. Encima de eso vamos a tener que hacer esto. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero no, vamos adelante. Y encima cuando sale la canción y hacen el video, que el video son ellos paseando por Ámsterdam, claro, se convierte en hit. Y no hubo forma de arreglar la cosa porque Sammy no estaba acostumbrado a que le dijeran esto sí, esto no. Tenía su carácter. Bueno, pero estaba bien. Claro, ahí es lo que habían arreglado desde el principio, y que no nos metíamos. Si yo trae un tema y el tema está bueno, lo hacemos, punto. Claro. Pero ahí es como que se rompió. O sea, yo no quiero hacerlo, no está bueno. Ahí empezaron los tíos. Algunos dicen que ese fue el siempre un buen abogado antes que un buen equipo. O sea, como lo que sea, la versión de Riff en Argentina. Ustedes han ido y vuelto tantas veces. No, esto no va, no. Vos cantás, vos no cantás. Que esto que hay. ¿No era que ustedes nunca habían tenido una desavenencia ni cosa por el estilo? No, desavenencia, no. Eso hubiera sido genial. Eso hubiera sido. Claro, mientras se clava el cuchillo en el borde de la. Queda vibrando. No, venías ahí. Escuchame una cosa. Y ahí te ensar. No, boludo, no. Riff no tiene desperdicio, nos estamos metiendo en otra. Lo sé. Importante, pero de ahí puedo hablar. Sí. Bueno, a ver, propongo que organicemos. Armemos un poco. Una nota, ¿qué tal? Claro. Ya que lo tenemos a la vengo y que está con. Estamos en el aire, pero es como las orgías. Si no hay alguien que las organiza, salen torcidas las cosas. Bueno, así que está bien. Bueno, qué feo sonó eso. No, vamos a arrancar por el presente. Hay uno que dijo, esta orgía salió perfecta, todo bien, la próxima la organizamos con mujeres. Claro. Hoy lo tomaría como un chiste delicado, vendría. Ah, ya está. Vale. Claro. Puedo decir. Que venga la gente del INADI. Vamos a cambiarle el nombre a este programa. Este espacio se llama ahora Váyanse a cagar. Basta, no nos rompa más la voz. Sí, nada, esto es en serio. Todo en sos cristal, tómatela. Anda a la cristalería, dejate joder. Bueno, nada. Tenías una banda, ¿no? Bueno. Sí, a ver, sí, pongámonos en orden. Algo de eso había, pero me distraje por un momento dado. Y sí, hay una banda que se llama Fin de una Era. No sé si empezar a hablar en serio o no. No, ahora sí. Paren. Estábamos hablando en serio porque todo lo que hablamos hasta ahora son todos hechos postas. Sí. A ver, pongamos rápidamente. Sí, mire, es tan cierto como que Salma Hayek aumentó unos kilos para hacer su papel en Del Crepúsculo al Amanecer. Bien, mira, no me importa. Es verdad. No nos importa. No, bien. No, pero está bien, es que tenía que parecer más opulenta de lo que era y engordó un par de kilos. Bueno, así que le dieron a comer. No me haga acordar que se me despierta Godzilla. Pero bien. Por favor. Bien, claro. Qué pibe. Fíjate cómo será la época que Godzilla pelea contra King Kong. Ustedes se dan cuenta. Muy bueno. Era muy bueno, ya era. No, pero vaya y vea la saga esta de monstruos y Godzilla contra King Kong. Ya hemos superado todo. Estamos perdidos. Era amigo. Muy bueno. Después, ¿cómo se llama? El Godzilla no era tan malo porque la agarraba a la chica y no la quería matar. En realidad la quería, estaba enamorada. No, es que después de la segunda. King Kong. Godzilla también. Después de la segunda Godzilla película se hizo japonesa. Bueno, ahora Godzilla es bueno. No, ahora no. Ah, como te ya, ¿cuándo? Ya de antes. Cuando los ponjas a mediados de los 60 iban por la quinta o sexta Godzilla, sí. Se avivaron y dijeron, che, la gente lo quiere. Ah, mira. Mira que entra, rompe Tokio y se va a la mierda. Sí. Pero la gente lo quiere. Bueno, vamos a empezar a cambiarle un poco la. Y de a poquito, Godzilla
empezó a laburar. Ah. Tranquilo, o sea, empezó a cuidar un poco más a la humanidad. Bueno, o sea, es un Godzilla vegano ahora. No. Godzilla cuando agarra, cuando va a liquidar a un monstruo, sí, lo liquida de la peor forma. En serio. Bueno, a uno le abrió la jeta así, peló el rayo y lo quemó por dentro, lo cocinó como un pollo. Bueno, Terminator es lo mismo, empezó con el peor y terminó siendo, no, yo te vengo a defender. Bueno, exacto. ¿Usted vio una película que se llama Cosas para hacer en Denver antes de morir? ¿No la vio? Con Andy García. No. Andy García. Con Andy García. Bueno, no. Y con un muchacho que murió hace muy poco y que ahora no me voy a acordar el nombre, pero no importa. Ok. El que hacía el papel principal en Gear. Falleció hace pocos días. No me acuerdo el nombre. Bueno, tenés razón. No me acuerdo del nombre. Sí, no importa. Pero, línea en esa película que es absolutamente genial, la recomiendo, que dice, el tipo es un matón, ¿no? Y no le importa nada. Y en un momento dado lo agarra uno y le dice, cansado ya, le dice, onda, lo próximo que es que te voy a matar, lo agarra y le dice... Yo soy Godzilla y vos sos Tokio, ¿me entendés? No. Es buenísimo. Mira, ahora lo busco, pobre muchacho, que cómo me voy a olvidar así. No, ustedes sigan, ¿eh? Mientras tanto, sí, en claro. Ciudad Gótica. Amigo, ¿qué te trae por aquí? Claro. Es lo bueno hacer notas con gente que uno quiere. No, muy bueno. Es un placer haber compartido esto. La verdad que yo creo que no recuerdo cuál fue la última mesa divertida. Interesante. Habrá sido una mesa de quesos. Street Williams. Gracias. Muy bien. ¿Ves bien. Cómo me agarra? Pedí ayuda porque a mí a veces se me descuelga el aparato. Está bien. Entonces, no está en la web, no existe. No, es eso. Claro. Oh, exactamente. Bueno, nada, yo en este momento que estoy como en mi casa, estoy como en mi hogar. Convengamos que días pasados, cuando empezábamos esto, nos cruzamos aquí en el patio, vos estabas grabando. Sí. Y ahí surgió la idea de que en algún momento tenías que pasar, etcétera, etcétera. Y bueno, estábamos esperando que el material. Claro, que el material esté listo. Estabas grabando aquí. Bueno, lo tenés. Sí. Está todo eso. Bien. Bueno, así que ya eso es oficial. Tres de esos temas están grabados completamente. Bueno, hay un reparto de estudios. Tenemos las baterías grabadas de dos de los temas. De los cuatro temas que tenemos ahora, Juegos Nocturnos y Una Chance Más, o One More Chance, que es el que está en este EP. Ajá. Son dos temas con una versión en español y una versión en inglés. Excelente. O sea, One More Chance, o sea, son más. Cuatro temas en total. Son EP. Cuatro temas, pero metimos nada más que la versión en inglés en esta oportunidad. Y la particularidad que tiene es que en la batería, en ambos de esos temas, está Fernando Escarcela y mira. Danilo Moschen en todos los teclados de todos los temas, pero bien. Particularmente en esos dos. Y uno de esos temas... Dos mancos. Sí. Tremendo. Dos manquitos. Pronta rata blanca, sí. Y hay otra particularidad, que uno de esos temas que tocan los dos es Juegos Nocturnos, creo que es la única canción de riff que hay. Hay algunos temas de riff, no en esta oportunidad, pero sí está Juegos Nocturnos en una versión nórdica. O sea, ponete riff nórdico, europeo-nórdico, donde creo que acá Danilo le mete toda la orquestación, toda una orquesta tremenda, más sinfónico. Bueno, escucha riff sinfónico. Si no querés nórdico, bueno, ponele sinfónico. Pero nórdico me encanta porque el tabaco favorito de mi finado padre, de pipa, era Borkum Riff. Ah, que era un arrecife, creo que en la localidad de Borg, como que no sé si era Suecia o en dónde. Claro. Así que va. La tapa tiene que ser el paquetito ese tabaco. Hablando de conocimiento inútil, ¿verdad? Conocimiento inútil. Bueno, mirá. Así que, bien. Riff nórdico, compro. Bueno, esa fue la idea, porque un poco al salir con un material todo nuevo, 2022, 2023, digo, ok... Y es un poco fuerte, ¿no? Porque a mí la gente me tiene de muchos años... Si bien hice otras bandas con Papo, pero bueno, riff por excelencia, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tratar de unir esta situación? Esa buena, ¿cómo reencauzás tantos años de repente y buscar una nueva vuelta? Se me ocurrió justamente esto. Digo, ¿y qué pasa si elegimos ciertos temas de riff y los versionamos? No hago tributo y no hago homenaje. Versiones. Nórdicas, europeas. Más sinfónica. Lo que a vos te está gustando hoy por hoy, quizás es lo que más te está...
En realidad lo vengo practicando hace muchos años, claro, pero ahora se dio concretamente. Claro. Entonces se me ocurrió Zona de Nadie, La Frontera Inesperada, Debo Seguir Buscando, Juegos Nocturnos, que bien, me parece que es la mayor obra que hemos logrado. Y dije, bueno, vamos a hacer un riff nórdico, europeo, sinfónico. Entonces eso me da la pauta a mí de que la gente, que ya tengo unas críticas maravillosas, de decir, bueno, joder. Y en este EP ahora, que ya es oficial, que lo subimos, justamente hay temas nuevos en serio. Entonces todo tiene que ver con todo, se hizo homogéneo. Bien. Como temas como Enemy, que no canta una chica argentina, que ha cantado en inglés, obviamente. La letra es de ella también. Bien. O sea que tengo en el mismo EP tres cantantes. Mira. Y lo próximo que va a salir es con Brenda Cuesta, que es Zona de Nadie, en una versión nórdica, arreglado por Danilo también, tremendo. Bien. Así que bueno, en esta entrega está Fernando Escarcela y Danilo Moschen en dos de esos temas, Una Chance Más o One More Chance y Juegos Nocturnos. En el otro está el resto de la banda, ya está invitada Julia Fugaza, que Julita tocaba conmigo antes. Bien. En Enemy. Y cantado por esta chica que no es argentina, en inglés. Y después tenemos Astral Trip, que es ya es tema totalmente nuevo. Bueno, Enemy también. 2022-2023 por María José Castro, Majo Castro, que es una chica que acaba de entrar ahora y que la verdad que está quedando todo muy homogéneo. Y lo bueno, la particularidad de todo esto es que tengo una coautora que está conmigo desde hace muchísimo tiempo, que es la que estamos confeccionando melodías, y sobre todo las letras, que me ha sorprendido mucho, que es Aneta, realmente me ha sorprendido porque creo que me captó la idea, pero bien, también te puede captar la idea, pero de ahí a escribir una letra, y ella escribe muy bien en inglés. Y la verdad que la letra de Astral Trip habla de una máquina, habla de mucha actualidad, habla de un humanoide, uh-huh, que realmente tiene la interacción con la humanidad y con todo esto. Yo me dije, mierda, ¿dónde sacaste esto? No, y se me ocurrió. Bueno. Digo, nada, esto lo hiciste. No, se me excelente ocurrió. Bueno, entonces mi coautora, que a su vez también, ella es cantante y va a colaborar también en la parte en vivo en más de una ocasión. Y ahí, bueno, es eso como muchas bandas europeas que tienen, como en el caso de Amarante, que tiene tres cantantes. Claro. La chica, principalmente, que yo siempre digo que hay varias formaciones, qué sé yo, como D-Lane, por ejemplo, que tiene cantante nueva. Y fíjate vos que lo que está ocurriendo, yo digo, son modelos, las chicas son modelos. Sí, claro. Y son modelos. Claro, pero abren la boca y cantan. Claro. Ahí tenés un. Claro. Ah, bueno, pero encima claro, canta. Y encima canta. Bueno, cambió todo. Y sí, es un poco la política que estoy empleando también, en donde tener buena imagen, buena estructura, algo que visualmente sea bueno, agradable, y las chicas me cierran. Y por supuesto, el combo. En cuanto a mujeres, cierra con Patricia Flores. Ah, te iba a decir, porque justamente cuando nos vimos acá, claro, estaba Patricia. Claro, vos la conocés. Claro, ¿cómo toca? Claro, impresionante. Bueno, vi algunos de sus videos que subió. No, ¿cómo toca? No, bueno, una bajita ¿cómo espectacular. Toca? Una bajita además, espectacular. Yo la vi muchas veces con Tenguar y es impresionante. Sí, impresionante. Sí. Bueno, Patricia es un gran valor, que bueno, ahora... yo sé que hay trata de blancas, trata de órganos, tráfico de órganos y todo eso. Lo que no sabía era que había trata de músicos. Apa, eso. Ahí había, a ver, para. Trata para de músicos. ¿En dónde nos estamos como metiendo? El tema de Helloween, Dr. Stein. ¿Ah? Claro, mira. En un momento dado, en una de las estrofas, dice justamente eso: que el científico loco de golpe agarró un poquito de spray para el pelo y un poquito de músico alemán, juntó y creó y unos cuantos y los lanzó al mundo. Bueno. ¿Fue así? Bueno. Vos serías el científico loco, ten en cuenta. Bueno, entonces unos arman una banda, todo, pero bueno, ahí trata de música, de músicos que yo no sabía que. Wow, se quieren aprovechar ahora de un buen momento de la banda que mira, en pleno surgimiento, o sea, no falta mucho todavía, claro, hay muchas cosas por hacer, pero bueno,
las chicas que son talentosas y buenas empiezan a ser acosadas y todo ese tipo. ¡Epa! De... Ah, mirá vos. Bueno. Bueno, entonces... Bien. ¿Entonces? No, nada. Estamos siguiendo nuestro curso normalmente, pero bueno, no sabía que había trata de músicos de las cuales yo no me enteré. Me podrían haber avisado, al menos. Entonces, qué bárbaro. O sea, hay como ofertas o ganchos tirados, anzuelos, diríamos. La grande diferencia con mi grande y querido amigo Martín Toledo, que andaba por ahí, hace un rato andaba. Es un fantasma, pasa, desaparece. Sabemos que está, nunca sabemos dónde. Sí, controla todo. Bueno, bien. Nada, en su momento Martín había una propuesta para hacer una producción con... Bueno, yo hoy tengo una relación excelente con Cristian Castro, por ejemplo, que acaba de grabar un disco acá. Sí, claro. Tremendamente, pero tremendamente... Muy lindo disco, estuvimos escuchando. Estuvimos escuchando, sí. Está muy buena. Una producción de Martín Toledo, la verdad, un orgullo para mi amigo, lo considero un amigo. Aparte, Cristian tenía la necesidad urgente de armar algo. De armar algo. Pues ya está de vuelta de mil cosas. No, olvidate. Y dijo que quería darse un gusto en vida y hacer lo que él ama. Ama este género. Bueno, tengo una interacción con él también muy agradable, muy copada, directa. Bien. Y bueno, nada, en su momento era convocada Patricia, que bueno, después por alguna circunstancia no se dio, pero bueno, una cuestión de elegir quién de todos los que había. Pero bueno, ahí está la diferencia, que Martín me llama y me dice, como sé que Patricia toca con vos, no quiero incurrir en algo, pero le digo, por supuesto, darle el trabajo a Patricia. ¿Y sí? ¿Cómo que no? Trabajo, trabajo. Pero bueno, a veces no todos piensan así, por eso... Martín es... Nada, yo tengo una confianza demasiado, los conocemos hace muchos años. Esto se armó un poco de distancia también de él, obviamente, este programa que ustedes están escuchando o viendo, amigas, amigos. Martín tuvo mucho que ver, por supuesto, sí, obviamente estamos aquí ahora deleitando a la familia argentina. Esto es como el Maipo, pero sin vedettes. Claro. Claro, has dicho así. Sí. No, y bueno, qué sé yo, estamos en la nave, como digo siempre, para mí es mi segundo hogar, mi casa, yo entro y salgo de acá. A veces vengo a tomar algo, nada más, no tengo otra cosa. Y bueno, nada, Martín es uno de los productores más grandes, un tipo copado y serio. Bueno, saquémoslo de serio. Un tipo copado. Es un buen tipo. Ya está, listo. Páralo ahí, terminar ahí. Pero bueno, nada, tenemos. Sí, nada. No tengo más que agradecimientos porque yo he estado acá en la nave produciendo durante un año y me ha bancado y me sigue bancando y todo. Así que bueno, nada. Bueno, además, esto viene de lejos porque yo ya hace bastante que hablamos de Fin de una Era. Que es el nombre de la banda. Sí, claro. Es más, yo cuando me acuerdo, me dijiste que iba a llamar Fin de una Era, digo, mirá, es como ponerle el punto final. Y lo loco es que tiene que ver con Riff, porque hay versiones remozadas y toda la historia. Sí, claro, totalmente. Bueno, encima la ya sabemos que el fin de la era viene por erosión. Es un juego de palabras. Claro. No exactamente. Erosión se llama el EP. Es claro. Okay. Pero no estás tan equivocado, en realidad era el fin de una era y Martín me dice, yo que vos le saco el fin de una era nomás. Claro. Pero porque para mí ya era algo superado Riff, claro. Más que nada. Y quedó claro... Ya es un buen recuerdo, ya es una valija de anécdotas, recuerdos, vida, vivencias... Que nada, la vida continúa. Es el recuerdo de la gente. Claro. La vida sigue. Yo estoy activo en este momento, estoy en una etapa muy creativa con todos los temas nuevos. Son como 18 o 20 temas en total de los 14 que hacemos en vivo. Y yo sentí que en ese momento, nada, para mí era una etapa superada, aunque Riff volvió en el 2019. Pero bueno, volvió con una formación extraña y todo. Fue bueno, no fue bien, sí, reconozco que no fue bien, pero nada, Riff tiene un formato clásico. Yo puedo hacer temas de Riff y cualquiera de mis otros ex compañeros también tiene por todo supuesto. El derecho del mundo de hacerlo. No hay ningún problema. Bueno, cada uno hace su versión, yo hago la mía. Escuchen, debo seguir buscando y demás. Sí, porque, claro, sí. Yo me acuerdo que te comenté, va, cantado por Brenda Cuesta, video oficial y qué sé yo. Yo digo, ¿es el mismo tema? ¿En serio es el mismo tema? Bueno, me tuve que concentrar para decir, pero hay algo que no.
Ah, pero sí, al mismo tiempo, bueno. Porque el tema tiene, musicalmente se dice modulaciones, o sea, uh-huh, no está monótono. Claro, totalmente. Antes, le saqué un montón de partes y todo. Y bueno, ya que nombraste a Brenda Cuesta, que es una excelentísima cantante, que la quiero mucho, gran amiga. Sí, que se reinventó además, porque sí, no suena como en Blood Parade, suena distinta. Ella lo dice, y lo reconoce, me dice, yo estoy acá porque puedo cantar como quiero. Eso es genial, y de hecho tiene otras bandas que son más extremas. Uh-huh. Y bueno, y la versión que los invito a escuchar ahí de mi canal de YouTube, Bob Serafini Oficial, ahí está el EP nuevo, y es Brenda la que canta Juegos Nocturnos. Una versión que hasta el mismísimo creador, Michel Peyronel, que cada tanto me hablo con él, me dijo, no, pará, ¿qué es esto? Sí. Yo digo, no te la esperaba. No, me dice, ¿cómo canta esta mujer? No, claro, pará, ¿qué es esto? Bien. Te habrá dicho. Sí. Ese tono, ¿no? Claro, le digo, bueno, boludo, en cierta manera te estoy haciendo un homenaje a vos, porque la letra es tuya. Es verdad, está bien. Así que bien. Pero bueno, lamentablemente Riff en su formato, no voy a decir original, porque no hay manera que esté Papo, pero lamentablemente es incompatible, hay unas situaciones muy incompatibles, hay unas historias muy que no son muy agradables, que digamos, pero bueno, hay una intolerancia, sigue eso, y entonces para mí es fin de una era. Está bien. Ya, está fin bien. De una era. Hoy la podés aplicar al mundo, porque el mundo está en el fin de una era también. Sí, la vez pasada cuando hablábamos de Marcianeque y todo eso, lo podíamos meter así. Sí, hay una... Huele a fin de algo. Yo sugiero que incorporemos un poco a la gente, porque la relegamos mucho por en favor, este programa. Por favor. Y vamos con algunas preguntas. Bueno, que se acostumbren, ahí, porque vamos a hacerlo siempre eso. No. ¿Podría levantarme un segundo y volver? Por favor. Proceda. Tranquilo. Permiso, me levanto un segundo. Vaya tranquilo, nosotros sostenemos esto como Atlas, el mundo urgencia sobre sus espaldas. Por favor. Vaya. Tire, don Notario, nomás. Buenas noches, quiero pedir disculpas de antemano porque estoy con un poco de tos. Sí, bueno, porque aparte no lo escuchamos. Yo no lo escucho. No, subile un poquito el volumen ahí a Donotario. ¿Está? A ver, suba. Claro. No. Yo no lo tengo. No, yo tampoco lo tengo. A ver. Hola. Ahí está como el ratón Mickey. Bien. Ahí apareció. Va. Bueno, decía que quería pedir perdón porque estoy con un poco de tos. Me vendría muy bien tener una cajita como la que tenía Stephen Hawking para hablar. Ah, mire, pero bueno, usted, está bien. Bueno, no, pero es otro uso. Y claro. Tire usted. Usted a ver. Lo que necesita es otra cosa. Perdón. Stephen Hawking estaba haciendo un poco así. Sí. Lo que hicieron en Padre de Familia con Stephen Hawking ya superó el humor negro por lejos. Lo que hicieron en Big Bang Theory. También. No, claro, de terror. Bueno, tire usted. A ver, tire algunas preguntas de la gente. Haga. Bueno, muchos comentarios quería mencionar evocando a La Caja Vengadora, Titanes en el Ring, Lelo. Gracias. Y por supuesto Riff. Así que Brazo Metálico dice, es muy bueno, fin de una era, las versiones de Riff con Brenda. Y pregunta, ¿estabas cuando se juntaron con Sandro? Eso fue en la tele, ¿no? Sí. 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 Querido Sandro. Sí. El ciclo de 10-12 programas creo que hizo Sandro ahí. Para vamos, cada 13. Vamos a tener que hacer varias partes del programa si vamos a ponernos con las anécdotas de Riff. Pero bueno, algunas podemos tirar. No, un día tenemos que hacer. Tengo ahí unas anécdotas de ahí. Lo que pasa es que vos me llamás a mí y vamos a estar hablando 5 días. No sé. Claro. Pero bueno, porque hay de todo. Claro. Pero no, lo de Sandro fue impresionante ese programa. Yo me acuerdo que estaba Héctor Ricardo García, sí, que no tenía mucha onda con el Carpo, porque me tendría que retrotraer a muchos años atrás. Héctor Ricardo García, editor del diario Crónica, canal Crónica TV, y en algún momento dueño de Canal 11. Exactamente, ahora vendió todo, me imagino. Claro. Bueno. Y Radio Colonia. ¿En serio? Sí, gran parte de Radio Colonia era de él. Ah, mira. Sí. Bueno, en esa época, nada. Bueno, no voy a contar la parte un poquito más áspera de la película. Del asunto. No, porque Papo empezó a salir con la hija de Ricardo. ¡No! Se les complicó la nota. No, al contrario. Acaba de levantar 600 puntos. Bien. Bueno, continúa, el rating, es rating. La chica, yo en ese momento salía con el periodista. ¿Cómo? El periodista de Canal 13. La chica. Que estuvo hasta hace poco en Canal 13. Uy, te he perdido. Ahí sí que me. Un santo.
Ah, sí, sí, ya. Pero en ese momento era una percha bárbara. Claro. Estamos hablando de cuando Papo hacía Papo's Blues en el Estrella, Teatro Estrella. Ok, que era también propiedad de este bueno, señor. La chica deslumbrada pasó de algo muy formal a el rockero. Ah, y, claro, y este se la llevó a España. La piba, wow, buenísimo, qué sé yo. Yo me acuerdo, la vida del rock and roll. Íbamos a todos lados, qué sé yo. Y bueno, y a partir de ahí Héctor lo dio al carpo. Claro. Muchos años después, Sandro hace el programa. No era Estrella ya. No, era Canal 13, ya me no parece. No era más teatro, era Crónica. Crónica. Claro, era Crónica. Ah, era Crónica. Claro, ahí en Río Bamba. En Río Bamba, claro. Uy, sí, Estrella claro. Producciones, sí, sí. Exactamente, Estrella Producciones. Ahí está. Muy sí. bien. Yo hasta fui a grabar ahí alguna vez. Yo grabé con Capanga ahí, una cosa. Sí, yo, a mí me han atendido siempre muy bien. Sí, los chicos, muy bien, ahí, buena siempre, gente. Buena porque gente. Yo estaba en CM. Claro. Con CM era. Con CM, ahí estaba CM. Exactamente. Ahí bueno, va. Y fuimos a grabar el programa de Querido Sandro. Ahí, y yo me acuerdo que estaba Héctor que volaba, digo, ¿qué carajo le pasará? Claro, Sandro, el hombre excitado en ese momento. Sí, claro. Quería, tenía unos tachos gigantes, eso de 500 litros, ¿no? De 200 litros, eso de combustible, litros. Sí. Claro, y los prendía a fuego. ¡Apa! Claro. Al mejor estilo callejón del Bronx. Exacto. Eso, claro. Imagínate. Fuego adentro. No, adentro no podés. ¿Cuándo carajo te dejan poner no un paso podés, por el No. Bueno, y el chabón estaba como loco. Me dice, no, Roberto, no, pará, que va a aprender. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Claro, decirle no a bueno, Sandro. Conocemos al Sandro público. Claro. Hay otro Sandro. No. Que era genial, boludo. Era bárbaro. Vos decís que Roberto Sánchez tenía momentos que superaban a su creación. Era Wacky con las dos pistolas cargadas. No, te encargo. Bueno, estábamos los riffs para grabar el programa nuestro, que nos convocó Sandro para su programa, pero teníamos que grabar, creo que era Susy Cadillac y el otro, La Pantalla del Mundo Nuevo, no me acuerdo. Sí. Dos canciones, creo. Eran que dos canciones. Sí. Bueno, mató fenómeno. Entonces todo el entorno. Era muy futurista el que armó Sandro Oarda, muy vivo. Vivísimo. Con las chicas futuristas y el vestido de futurista. Era medio Mad Max. Exactamente. Claro, sí, era me acuerdo. Ahí está. Era esa la idea. Bueno, y arrancamos. Hicimos nuestro set. Buenísimo, ahí en los tachos, eso. Y dice, no, usen todo. Pensábamos que no, que era para él nomás. Claro. Pero era muy amigo de Papo. Claro. Conocían de la cueva, era muy amigo. Okay. Y le dijo, no, usen mi escenografía. Dije, ¿en serio? Buah. Para Pantalla del Mundo Nuevo iba bárbaro. Era ideal. Bueno, y ahí hicimos lo nuestro y todo. Nos íbamos del set y viene y dice, para, ¿dónde van? ¿Por qué no hacemos un tema, los dos temas míos? Y ¿qué tema tuyo, boludo? Si no lo sabemos. No, pero esto que lo otro. Bueno, hubo un parate en la grabación. Y bueno, desaparecieron Papu y Sandro. ¿Dónde mierda están estos dos? Claro. Y esto, que el otro, que aquello, que qué sé yo. Bueno, nos quedamos ahí. Bueno, vamos a grabar, decía Héctor. Héctor. Digo, sí, está bien. Sí, pero... El dueño del bar, sí. Los protagonistas no nos encontramos y al nuestro también. Claro, se perdieron. Bueno, no sería la primera vez que se nos pierden músicos. No, por supuesto. No, pero bueno. Bueno, nada, y se abre la puerta del camarín privado de Sandro, claro. Y estaban ahí los chicos que habían, se ve que habían salido con una botella así en la mano de vodka, no sé qué mierda. Digo, joder, tío. Y ahí dijo, ahora sí, vamos a grabar el tema. Digo, ¿qué tema? El mío. Y digo, pero decí que era un playback. Claro. Bueno, grabamos los dos temas de Sandro. Bien. Cagándonos de risa, pasándonos bien. Fue una cosa maravillosa. Él, no puedo decir nada, Sandro, un divino, total, sí, pero genial, bravo como poco, pero claro. Genial. Bueno, nosotros teníamos a Papo, así que mucha de No había. Estaba todo dentro del orden. Así que sí, tocamos ahí. ¿Respondido a la pregunta? Sí. Voy a tirar una cortita de Sandro, que esto sí. También otro periodista de vieja data me lo tiró hace mucho. En una época Sandro tenía como 5 o 6 autos. Ajá. ¿No? La Mercedes Pagoda, por supuesto. Estamos hablando de los 70. Pero se había armado un Fiat 600, que era certificado de pobreza en esa época, sí. Preparado hasta el culo. El garbanzo. El garbancito, sí. Un 600. Preparado, fachoteado, patas anchas, una cosa así, vidrios oscuros. Dice, me encanta, me contaba, dice, chabón agarraba y se iba a veces con ese auto para pasear por el centro de Banfield. Ah, claro, claro, y decían,
Dice, no, me encanta salir con esto. No se te tira, la gente dice, no. Dice, mirá el negro ese, qué parecido a Sandro que... Totalmente. Chavo paseando como quería por el barrio. Y nadie se daba cuenta que era él. Está bueno. O pensaban que era, qué parecido a Sandro. Nah, sí, que va a andar en un 600. Nah, totalmente, claro, está bien, bajar el perfil. Está un bien. Un capo. Claro, te están llamando... Cuando querés apagar el teléfono... No llama a Sandro, claro. Desde el otro mundo. Si tiene que haber... yo siempre digo que tienen que ver con Spoletta, ¿viste? Le sacás la Spoletta y bajale el audio, bajale el audio y ya está, listo. Ahí está. Bueno, don Notario, tire algo más, por favor. Era más fácil, claro. Concha de la... Bueno, acá Fede Rox dice, ¿qué panel de expertos en sus caras, infectólogos? Ajá. No, bueno, sí, no, tal vez, ninguno. Maybe. Claro. Okay. Lo dice Fede Rox, si lo dice, por algo será. ¿Qué más? A ver. Bueno, Van Fleet dice, García también fue dueño del canal CM, Crónica Musical. Héctor Ricardo, claro. Mirá qué dato, claro, que nos tira Van Fleet. CM era, parecía así ahí en Estrellas Producciones. Era todo igual. Bien el estilo de García, siempre teniendo escenarios grandes. Él apostaba mucho al escenario grande o al estudio grande para meter gente. Era una clásica de Canal 11, Telefe, siempre una de sus publicidades decían, el estudio más grande de Sudamérica. Es verdad, durante años fue enorme. Era grande, o sea, en serio. Era un desfile de gente todo el tiempo. Porque hacían esos programas ómnibus domingo que empezaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche. Pero además es que hacían varias cosas al mismo tiempo. Sí, era una demencia. Yo siempre tengo la idea de que es un quilombo. Es un quilombo. Producir televisión y estar en televisión es un reverendo quilombo. Total. Pero bueno, tenía gente muy profesional siempre. Tipo muy jodido. Muy jodido. Bueno, pero para ser empresario de medios no queda otra, dicen por ahí. ¿Alguna vez? Ahora cuento. Trague el gallo, tranquilo. Se secó la gola. Bien. No, decían que alguna vez le hicieron paro los redactores del diario Crónica. Ajá. Le hicieron un planteo, lo recibió a todos, los miró uno por uno y dijo, muchachos, este diario se hace con 3 tipos que tocan, que escriban la máquina y 10 fotógrafos. No me rompan más la bola, vayan a trabajar. Ya. Así se manejaba. Y es verdad, porque era líder de primicias gráficas. Sí. Era el subtítulo de... Bueno, sí, la tenía muy clara. Muy clara. Rojas, intervenir las bandas de la policía, del SAMI y todo para... Sí, mandaban una unidad. Siempre llegaba antes que la ambulancia, ¿no? Al accidente. ¿Sabes que hay cosas que no sé si me gusta recordarlas, la verdad. No. Otra anécdota quiere de ahí, esta me la dijo un ex compañero mío de estudio que laburó en Canal 11 y me decía, mirá, cuando ves que el muerto está tapado con diario y le asoman las patitas, llegamos tarde. Ya se lo llevaron. Claro, es el ayudante de cámara. Claro. No, sí. ¿Entendés cómo? Yo ya lo había escuchado. Por eso, esto era un clásico. Bueno, así se manejaba. Y lo de sobornar a los camilleros para que tiraran de la sábana. Claro, sí. Todo esto es una cosa. Y el señor este que corría y jadeaba y que nunca llegaba, de Z era, no. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno. Coso. El de los ovnis. José de Ser. José Ser. Que a lo último enganchó la... Mirá qué visionario, ¿eh? Enganchó la onda de los ovnis. Sí. En los campos, cuando se iba. Es que había sufrido... Seguime chango. Había sufrido una declinación seria en su carrera y le dieron una nueva oportunidad. Y el tipo echó toda la carne al asador, dijo, vamos por adelante. José Ser siempre fue un tipo muy divertido, que siempre tenía recursos. Sí, pero no siempre le fue bien. No siempre le fue bien. Tengan en cuenta, no hay nada con más altibajos que todo el tema de los medios. No, por supuesto. Bizarro. Era bizarrísimo. Muy bizarro. Claro. Bizarro 100%. Mal. No, cuando preguntaba por los leones del que se habían escapado del zoológico, y yo, en un momento dado, como lo preguntaba en todo, también lo preguntó acá, pero ¿estarían drogados? No, claro. No importa. Como los leones, no importa. No, porque aparte después tenía la contrapartida de Ser, que era Guillermo Caram, el generador de combates. Sí. Se iba, así había despelote, no sé, en un barrio triste, muy pobre. La gente está empezando a juntar piedras. Y terminaba de decir eso y los pibes empezaron a juntar piedras. Claro, no, iba apuntando el guión. Esto en cualquier momento se desata. ¡Fua! Empezaba el quilombo. No, era un maestro haciendo quilombo. No, total. ¿Qué tipo de quilombo? 3, 2, 1. Gitador 100%. Sí, Guillermo Caram, un capote. Con nivel. Con mucho, sí, por supuesto. O sea, predecía lo que iba a suceder El tipo los iba guiando para el mal. Una época tremenda. Tire, Donotario. ¿Qué más? Y acá Van Flea agrega que a Estrellas lo mató Estudio Mayor. Le quitó casi todo el trabajo. Ah, mirá. Bien. Claro. Mirá que está ahí cerca de la cancha de Huracán, Estudio Mayor. Bien. Que eso era de Sofovich, me parece.
Me parece que en instalaciones o tenía algo que ver, me parece, Sofovich ahí. ¿Qué más? Gus DDM dice: ese auto de Sandro con el whisky preparado atrás era mortal, jajaja. Ja, ja. Y Daniel dice: me supe cruzar un 600 en Neuquén que tenía pintado una imagen de Sandro en la puerta. Mirá, ¿habrá sido el espíritu de ese auto? Puede ser, qué sé yo. Sé que era algo que lo tuvo en, allá por los 70 y era una forma de poder pasear por Banfield sin que nadie lo joda, ¿no? El otro día estuve yendo a Valentina Sina, a la casa del guitarrista. Sí. Salimos a comprar una cerveza toda la noche. Y pasamos por un boliche en la esquina de esos boliches que hay números en vivo. Claro. Sí. Yo, y había un Sandro, era igual. Ah, un Sandro. Es que da para Impersonator Elvis. Sí, claro. Y todas las señoras mayores. Sí, todo. Claro, por supuesto. No, meadas. Sí, obvio. Sandro, evidentemente. Y el chabón, uy, se contorneaba y todo el ciclo. Y nosotros estábamos de afuera en el vidrio mirándolo con el otro. Que. Bueno, ya nos habíamos tomado unos cuantos tragos. Claro, bueno. Y estábamos ahí mirándolo y el chabón en una de esas nos mira como diciendo: ¡qué hijo de puta, estos dos me están gastando! Claro, no. Y hacíamos. No, es que claro, cuando claro. Veían, cuando era el Sandro que salía en las películas y Rosa Rosa y todo eso, le tiraban corpiños, le tiraban bombachas. Sí, qué sé yo. Totalmente. Después, directamente con las bombachas, se hacía una capa. Porque claro. Ya habían crecido las chicas. Como las de Wakeman. Claro, como las de Wakeman. Bragueros, muletas. Cosas, sentaduras postizas. Sí. No, a ver, con la taza de uno de los corpiños, directamente le haces una capucha. Bueno, claro, no, el tiempo pero pasa bueno, para todos. Claro. Pero está le bien. Va a pasar a Luis Miguel también. Está las chicas de Luis Miguel. No me tire de la lengua. Las chicas de Luis Miguel. No viste si tenía algunas piolas y estaban. Claro, un paracaídas. Pero da, paracaídas doble. Claro. Por Dios. Bueno, pero es lo que pasa, está bien. Quemado, notario. Mor. Bueno, Espectro dice: es muy difícil no pedirle que comente algo sobre Papo en concierto, Boxer, esos discazos con Locomotora Expósito. ¿Por qué han sido tan postergados? Espectro Espejo dice esto. Boxer. Papo en concierto fue antes de Boxer. Claro. Sí. Porque si no hubiera mucho. No, perdón, fue después de Boxer. Después, ¿no? Pero antes de Hoy No Es Hoy. Si no hubiéramos con Locomotora Expósito y con Valenti. Con Avellaneda. Con Avellaneda. Avellaneda. Claro, pero después. Fue muy extraño eso, lo de Hoy No Es Hoy. Porque eso fue un poco después que estábamos buscando. Era moderno para ese momento, ¿eh? Sí. Pero con el brasilero era. ¿Con Junior? No, claro, no era. No. Pará, hoy no es. No, con Espósito. Con Espósito. Pará, estamos hablando Espósito de. Espósito y Valenti. No. Sí, Boxer. Ah, está pero, bien. Está bien. Hoy No Es Hoy. Sí. Era como la continuación. Ahí está. Y que me acuerdo, estábamos buscando guitarrista, pues se había ido el guitarrista en ese momento. Llega al carpo y le digo: ¿qué te pasó? Nada, estamos buscando guitarrista. Y me dice: oh, qué bueno, ¿en serio estamos buscando guitarrista? Sí, mató, buenísimo. Yo toco la guitarra, me dice. Pero no te jodo, posta, ¿eh? Era así. Digo, sí, boludo, ya. Ya sé que toca la guitarra. Ayer se cumplieron 30 años de que tocó con B.B. King en el Madison, ¿no? Qué va. ¿30 años ya? Creo que fue ayer. Mirá. Bueno, sí, ahí sí. Tenés uno que no es chamullo. No. Tocó allá y tocó acá. Claro. Eso es posta. Estar arriba del escenario no es ir a verlo y saludarlo en el camarín. Mr. Cheeseman. No, olvídate. El hombre en queso, claro. Y lo de Papo en concierto que está mencionando este chico. Fue algo realmente muy groso. Eso lo bancó el Tano Lucy, que era dueño de Airport. Mira. Que hace poquito alguien salió a comentar. Bueno, pero siempre hay gente que por desconocimiento comenta boludeces, qué sé yo. Dice, sí, pero yo me acuerdo de haberlos visto a Papo y a Goff en el Marquí. No era el Marquí, en Airport. En Airport. En Airport. Sí, ahí. Yo cuando dijiste Airport me acordé, hice la relación, dije, wow. En Cabildo. Cabildo. Sí, ahí, al lado de Margarita. Exacto. Uy, habré ido de un lado al otro. Hola, ¿no te crucé? Sí, total. Yo me lo cruzaba a Lalo Mir en el otro, en el, ¿cómo se llama? San Francisco Tranway. No, me fui a la mierda. No, el que estaba en Arau y Santa Fe. Arauz y Santa Fe, Arauz y Güemes. Y Güemes. Ese, San Francisco. Ah, ese era. Ese era. Ahí me lo cruzaba a Lalo. Sí, claro. Siempre nos cruzaba, yo a las 5 de la mañana nos cruzaba. Digo, boludo, ¿por qué no nos cruzamos a las 10 de la noche? La hora normal de cruzarse. No, capo. Bueno, nada, y justamente la hora normal. La hora normal. Y ahí venía y nos dice, bueno, nada, ¿qué? Pero sí, eran caretas y qué sé yo. Entonces le escribo, le digo, no, lo que vos no sabés es que el dueño de Airport es el productor de Papo en Concierto. Claro. Por eso íbamos a tomar un trago nomás.
¿Qué tiene que ver? Pero aparte... Le digo, lo que vos no sabés, que son tan rocker, que cuando venía Motorhead a la Argentina, sí, claro, lo llevaban a la costanera. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los boliches? Me olvidé cómo se llaman los boliches, mirá. ¿A los carritos? No, ¿qué carrito? A la diosa. A la diosa, todos los que estaban en costanera, claro. Exactamente. El esquí ranch. Bueno, ahí lo llevaban, sí, porque ellos lo pedían, ¿eh? Decían, ¿dónde hay una buena movida? Entonces digo, ¿te das cuenta que eso es un poco perjuicio argentino? Obvio. Estos pibes venían acá, tocaron, hicieron el espectáculo y se iban ahí. Bueno, nosotros íbamos al boliche porque éramos amigos de Lucy, que es productor de Papo en Concierto. Me solían invitar a algunos amigos DJ y demás a diferentes discotecas. Cada vez que iba a alguna, así bastante más, ponele, chetona. Pero siempre había uno que venía y te decía, ¿qué haces vos acá? Me vine a divertir. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando lista? Claro. ¿Cómo es la canción, flaco? ¿Me explicas? No, hace poco no lo criticaron. No, pero este lugar es... ¿Y qué haces vos acá? Y hace no hace mucho no lo... Acá, ¿no? Acá. Claro. No lo criticaron a James Hetfield porque tenía una remerita blanca Versace. Bueno, pasó porque en su momento también cambiaron todo el vestuario y pasaron de la vestimenta negra a toda la onda Versace, sí, Dolce está Gabbana, bien, y, pues, y qué sé yo. Pero es normal. En momento pasó. Hay un momento que cambió. No, al principio no era tan normal. Bueno. A ver, tenés que llegar a... Fue aquel momento, load, reload y demás, que cambiaron. Querían cambiar un poco la propuesta, estaban cansados de repetirse así. Ganaron a sí un Grammy, fueron vestidos como si fueran los Red Hot Chili Peppers. Claro. Le llovieron, digamos, los comentarios. Bueno, era lógico. Pero inclusive después de eso, hasta tuvieron una regresión. O sea, volvieron al rock también en un sentido estético. Sí, claro. Qué sé yo, no está mal tampoco. Hay un momento que querés tomarte un respiro. Pregúntele a Halford. Bueno. Claro. Pero bueno, estamos hablando de Metallica. Y sí. Llega un momento que decís, está bien, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Conquistamos el mundo. Llamemos la atención. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambiamos el look. El chiste en ese momento era que ahora se tenían que llamar Alternatívica. Alternativa. Claro, bueno, porque con Low, Reload, toda la historia y los claro, Grammys, a ver. Sí, justo se dio una época de muchos cambios. Una época rara. Fueron a hacer los clips con el tipo que le hacía los clips a Marilyn Manson. No me acuerdo el nombre del director, viste, así. Toda una imagen como sucia, terrible, mal editada, todo. Acuérdese. Qué sé yo, sí, fue un cambio notorio. Pero no era malo lo que hacía. Hasta en Justice for All no querían hacer videos porque no querían ser parte de MTV. Bueno. Y de eso, en pocos años, pasaron a una postura completamente distinta, donde los videos eran importantes y demás. Pero bueno, es parte de la historia de Metallica. Después se pelearon con Napster también. O antes. No, pero igual. Ahí por ahí se pelean con Napster. Napster fue bueno, como, digamos... Hay algunos que todavía... Fue un gris de la ley que de repente permitió un gran despelote y un gran debate. No, a ver, es que a la industria musical se escapó la tortuga. Eso, completamente. Lars empezó a los gritos porque la tortuga va por allá, pero ya era tarde, no había nada que hacer. Quedó mal con todo el mundo porque hoy en día, retrospectivamente, todos decimos, bueno, al fin y al cabo no estamos del lado de Lars, estamos del otro lado. Y queremos que toda la música tiene que ser libre, entonces todos... Pagamos únicamente cuando nos parece que haya que pagar algo. No pagamos nada. Él también fue criticado. Claro, sí. Pero por baterista. Ah, bueno, sí. Eso me llamó la atención. A mí también. Qué raro, porque como batero es interés. Qué loco, digo, pero ¿por qué? A ver, una época que salía, usted recordará, yo tenía revista. Sin ser de los más grandes técnicamente que vi, era un muy buen baterista. Pero también hacía lo que tenía que hacer. Claro, su trabajo era más que encomiable. Creo que uno de los problemas es que empezó a achicar el set de batería. Ah, entonces hay gente que se impresiona mucho el set de batería. Yo ¿será? No sé, pero a ver, yo estoy seguro que Neil Peart, si usted le saca toda la batería y tiene un bombo legüero, Neil Peart sigue sonando a Neil Peart, de Rush, ¿no? Todo lo bueno, a ver, con poquito que se paz descanse. Claramente. Pero Lars fue reduciendo la batería porque ya era inútil tener la batería que tenía, según él, Y entonces empezó a tocar. Después vino la desgracia de Santander. Con el sonido ese que se lo importaron de Hit, ¿no? Peor todavía, no. Ullotti, Turri, además, ¿no? El sonido ese tacho fue... Y quedó, bueno, el Metallica que no sabía muy bien para dónde disparar, el Metallica de Some Kind of Monster que todos van a psicoanalizarse, que dicen, pero esto no es una banda de heavy, loco, están todo el tiempo
metidos con el psicólogo ahí, bueno, pensando si toco, no toco, voy a parar la grabación porque tengo que llevar a mi hija a ballet. No, pero eso es real. O sea, es así. Hetfield para la grabación un día y para, porque tiene que llevar a la nena al ballet y los otros se quedan en el estudio porque estaban reenganchados. Digamos, creando, grabando, y qué sé yo, y cuando vuelven tienen una pelotera terrible porque Hetfield no había sido parte, claro, del asunto. Es todo historia a esta altura. Hoy a nadie le importa, es una de las mayores bandas de todos los tiempos. No, pues ya está, no hay nada que hacer. Ya está, listo. ¿De qué vamos a discutir? Nada, 40 bueno, años. No, a ver, usted quiere discutir, traigo la Mustaine. Esa es la onda. Claro, porque Mustaine todavía cada tanto cuando cada le tanto le brota, sí. Cuando le preguntan vuelve al tema. Sí, cada tanto se brota. No lo hace de malo, sencillamente piensa que tiene algo para aportar a la idea. Pero claro, cada vez que aporta es tapa de alguna revista, en este caso de alguna página web. Y sí, así que está bien. Está bien, es parte de... Volvamos, don notario, a ver. Bueno, Jorge dice, Load y Reload, dos discazos. Y si no le gusta, vengan de a uno. Bueno. No se armó la podrida. Bueno, nah, está bien, vengan de a uno. O sea, no tampoco hay que discutir tanto. Claro. Y hay temas delicados. A mí me gusta Death Magnetic, por ejemplo. Me parece que volvieron a una muy buena forma. Está un poquito saturado. Sí, pero... Pero suena bien. Pero suena bien, ¿no? Sí. Y además los temas están bien. Sí, están bien. Y la película me parece muy interesante también. Pero bueno. Nada, tire, a ver. Tire. Bueno, Ángel Púrpura hace unos minutos atrás preguntaba si había alguna chance de que se reúnan con los ex-Riff alguna vez para algún evento. Y dice ahora, bueno, ya me contestaron la pregunta, ¿no? Por el devenir de la charla. Ajá. Pero igual insiste y dice, igual sería genial verlos a los tres. Así que lo tenía que decir porque lo veo como muy... Hagan un desfile en tanga, claro, qué sé yo, no sé. Eso es lo que te está tratando de decir. O sea, hagan algo. ¿Qué es hacer algo? O sea, juntarse, divertirse un rato, por ese lado. Una parrilla. La levantamos, claro. Pero. Nah. Si no. A ver. No, eso medio ya lo dije antes. O sea, acá existe una diferencia muy importante de conceptos, de personalidades, de no sé cómo llamarlo, porque no voy a tomar parte ni de un lado ni del otro, ni de Peyronel ni de Vitico, pero. Evidentemente hay una cuestión ahí que evidentemente no estaba sana, no está buena, viene de años. Y yo más de una vez terminé tocando con Papo Blues, llevado por el propio Papo, porque bueno, es una historia repetida que viene con el tiempo. Bueno, son relaciones ásperas que no se superan con el tiempo, lo cual me parece una pena, lamentable, porque ya estamos grandes y me parece a mí que esto ya tendría que estar totalmente superado. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tenés conmigo? Esto que lo otro, listo, lo superamos. Así que nada, eso del yo te digo, yo me dije que no quiero, que esto, que el otro. Y la verdad, bueno, muchachos, si se van a cagar a trompada, que sean trompadas en serio. O vayan al psicólogo antes de pedir grupo. O vayan al psicólogo, tampoco. Listo. Si se van a dar, ya sea por lo hacemos menos. Una sesión Simpson con los palos. Claro, ¿no? Sí. La última reunión que tuvimos, dije, bueno, voy a comprar pochoclo y me siento a ver. Me siento a ver la función. Claro. La verdad, no puedo creer a tantos años la misma discusión de mierda de siempre. Claro. Bueno, entonces, por lo menos algo que se mantiene en el tiempo, está bien. Durante mucho tiempo, todos estos que trapetes, uno nunca quise comentar nada, pero yo ya estoy en una etapa en donde digo, bueno, loco, saquémonos la careta, no estemos ahí con que... Ay, no, no tengo tiempo. Ay, no, no puedo. No, no es por eso. Ay, no, porque yo tengo mi grupo. Yo también tengo un grupo. Y yo tengo una banda también. No tenés que llevar a la nena al ballet. No. Claro. Está bien. Bueno, ojalá fuera eso. Ojalá. Sería una anécdota. Sí. Che, ya vengo. Por lo menos, che, ya vengo. Claro. Me bancan una hora, voy y vengo. Claro, voy y vengo. Ojalá fuera eso. La llevo acá a la academia, la traigo después. Olvídate, no, acá es una situación rígida y que la verdad que me parece lamentable. Escúchame, volviendo a fin de una era, y así me podés tirar la data del show este que van a hacer como soporte. Tíralo vos directamente. Por favor. Bueno, la verdad que por un lado un poco sorprendido, me toma de sorpresa, no lo esperábamos, que por supuesto quiero quedar bien con la gente de California Sun, con Damián,
que, bueno, se dio de que nos han convocado y nos han dado el lugar de privilegio de ser la banda invitada de Vision of Atlantis. Una banda que vengo siguiendo desde hace mucho. Sí, señor. Clementine Delaunay me parece una cantante tremenda, que la he visto en varias formaciones, con un grupo de mujeres también, que se llama Exit Eden. Exit Eden. Que son cuatro chicas. Y se llevó a editar acá, lo editó Ícaro. Ah, mira. Sí, tremendo disco. Y bueno, una de las cantantes es ella. Ahora está con el tema de los piratas a full. Ahora está con los piratas a full. Ah, sí. Sí. Además, yo pasé en el Power 30, en estos dos años que hice el Power 30. Pasé el video para demostrar que no solamente Running Wild, claro, que tenía el tema de los piratas. Sí, y qué sé yo. Lo loco es ver a Clementine haciendo de pirata. Y bueno, está muy bien. ¿Cómo se llama la banda que se me fue este chico guitarrista de Michael Kiske? Halloween. Ese, ¿cómo se llama el guitarrista? ¿Cómo era? Que vino acá ahora. ¿El guitarrista que vino acá? Que tiene una banda propia. Kai Hansen. Ah, Gamma Ray. Sí, bueno. Exacto, bueno. Bien. Bueno, tocaron no sé en qué festival, no sé si en el Wacken, pero sí, creo que sí. Y bueno, una cantante invitada es esta chica Clementine, y la verdad que es tremenda. A mí siempre me gustó la banda, el formato, todo. Y bueno, me sorprendió que ahora nos convoquen justamente, porque bueno, a ver, está un poco el prejuicio de las productoras, que como estoy yo en la banda, propiamente dicho, sí, la buena es que puedo estar yo por la carrera y por la trascendencia, pero en realidad todos me conocen por aquellas formaciones. Claro. Entonces, tenías el afro. Exacto. El afro. Como que no es compatible con las bandas nórdicas. A ver, a mí cuando me dijiste que te iba a tocar como soporte de Visions of Atlantis, mi primera idea fue que iba justo porque ya había escuchado el material. Es lo que pasó con California. Claro. Que justamente dijeron, ah, no, esperá. Esto va muy bien. No, esto sí va con bandas que vienen europeas, claro, con este formato, porque sí tiene que ver por el público, por la onda, por la fórmula, que todo. Digo, claro, porque me tenés con el pasado, por ahí rock and rollito, qué sé yo. No, es que, a ver, yo en un momento dado retuiteé lo que habías mandado vos del material y todo, para que la gente esté un poco al tanto, porque realmente es una propuesta muy diferente de la que uno esperaría de alguien que estuvo en Riff. O sea, los propios temas de Riff suenan de una manera completamente distinta a lo que te dijo Michelle. Exacto. Mira, imaginaba. Mira, César, mi mayor satisfacción, orgullo, y vos sabés que esto es así, porque lo que uno pueda opinar o amigos puedan opinar es válido, está bien. Pero ¿qué pasa cuando opina la gente? Ahí es cuando empezás a decir... Y, en definitiva, son los que van a pagar el ticket. Olvídate. Se toman el tiempo para ir a verte. Y yo tengo todo el historial en mi canal de los distintos temas, con Brenda, con Victoria García Reyes, que te dije que no era de aquí, de Argentina. Sí, claro. Con Majo ahora. Y la verdad que el formato y las críticas que hay me llenan de halago. Porque no hay uno que diga, no, bueno, siempre lo mismo. Yo he escuchado críticas por ahí, no importa de quién, no se les cae una idea, ¿eh? ¿Te acordás? Siempre lo voy a contar. Tributo a Riff, ¿no? En un momento dado, sí. Fuimos a ver lo que sé yo, show, termina el show, que esto, que lo otro. Y hay uno en la pizzería, ¿viste? No falla. Hay uno que comenta, che, la verdad, dijo, ¿cómo roban? Yo nunca entendí cómo se puede robar con algo que es de uno. Nunca lo entendí. Pero bueno, ¿pero a qué se refería? Se refería a que suena igual a Riff. Claro, porque es un tributo a Riff. Es un tributo a Riff. Claro. Bueno, o sea, a ese nivel es donde a mí me hincha el atención, el asunto. No la nostalgia en sí misma. No, atención con esto que estás diciendo. Muy bueno. Y te más o menos te clarifico algo que es cierto lo que decís. Ahora, ¿qué sucede con este formato que estoy haciendo? Vos escuchaste, bueno, acabás de decir, debo seguir buscando. Sí, maquinación. Maquinación, sí. Bueno, hay... Tomo un poquito esto que decís de un comentario de alguien de Facebook, que no sé quién es, eso es lo que vale, que dice, bueno, la verdad, sorprendidos, no me acuerdo exactamente el texto, sorprendido realmente porque la verdad...
Son los temas que alguna vez escuché, tremendo, pero parecen temas nuevos, pero bueno, lo más osado es bien, que los cante una mujer. Bueno, es un cambio, sí, es un cambio importante, 180 porque, grados. Totalmente, no sé, claro. No, está perfecto. Un productor de Uruguay, cuando empezamos, dice, no, vos, el tema de Riff, cantado por Papo, olvidate. Me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Lo va a cantar una mujer? Estás en pedo. ¿Cuándo, en qué momento? Voy a hacer una pregunta porque esto lo hemos charlado, sí, alguna vez. Pero a ver. ¿Cuándo la gente empezó a decir que sin Papo no sonaba Riff? Es decir, vamos a lo siguiente. Papo nunca se caracterizó por ser un cantante fantástico. Y todo el mundo se lo marcaba desde Papo's Blues en adelante. No, él mismo lo dijo. Bueno, yo lo sé porque esta charla la tuve con él. ¿Qué querés, boludo? Si la gente quiere que cante yo. Muy bien. Eso es verdad. Valido lo que dice César. Sí, sí, por supuesto. Valido, sí, porque me lo dijo a mí, no claro, una docena de veces. No, que claro, yo se lo pregunté porque, a ver, a raíz de la inclusión de Jaffi, de toda la historia. Claro, que sí. Iba a ir por claro, ahí. Claro, yo se lo pregunté, no en un reportaje ni nada, con una cerveza de por medio, charlando. Bien, sí, bien, sí, en Belisarfield, sí, cuando tocaron Aerosmith y Robert Plant, okay, específicamente. Bien. Bueno. Y nada, y dice, ¿pero qué querés, boludo? La gente quiere que cante yo. ¿Sí? Claro. A mí ni siquiera me interesa tanto cantar. A mí, exacto, me interesa la viola. Le doy fe. Lo decía, pero sí, abiertamente. Sí, doy pero fe. ¿Qué pasa? Sí, sí. La gente tenía el gusto adquirido de la voz de Papo. ¿En qué momento empezó eso? Bueno, pará. ¿En qué sentido? ¿En la voz por él? Claro. Porque el riff sin Papo no es riff. Pero yo no creo que pase por ahí. Yo creo que pase porque, bueno, es el fundador, claro, es el creador, es el que le dio forma, tiene razón. Es verdad. Si no hubiera estado Papo, Riff no hubiera sido tan power, tan polenta y todo. Los rock and roll mismo que hacíamos sonaba con garra. Total. No. Ustedes hacían rock, claro, y rock and roll, claro, con una impronta metalera. Exacto. Que nada, bueno, tenía otra fuerza, era otra cosa. Y no te estoy hablando pero de eso por Papo mismo. Claro. Ya. Sí, sí, sí. Por sí, eso claro, yo estoy haciendo... Con Fin de una Era, los otros temas. Yo no estoy haciendo los temas rockeros de riff. No. Yo estoy haciendo los temas más hard, más duro. Bien. Llevados a más metal, más power. A estos tiempos y otra cosa. Sí, que debo seguir buscando no es una opción fácil. No. No es el tema que pensaría cualquiera, no, por ejemplo. No, no. Y bueno, y por... De hecho, te remito al otro. Cuando Dani Peyronel intentaba cantar, ahí empezaban a cruzarse los cables un a la gente. Un conflicto bárbaro. Uf. Claro. Un conflicto bárbaro, sí. Y estamos hablando de un tipo que estuvo tocando en UFO. Gran anécdota, sí, tiene el ruso, sí, Berea. Sí, sí, sí. Al respecto, el día de... El ruso, sí. El día de... Ferro. De Ferro. Sí. Que atajó la botella. Totalmente. Y creo que Vitico le dijo... Arquero full. Claro, y alguien le dijo... ¿Por qué atajaste esa botella? Nunca tendrías que haberla atajado. No, buenísimo. Bueno, y lo que, claro, lo que sucede ahora con, un poco redondeando esto, con Fin de una Era, es que justamente me saqué ese complejo, complejo no, porque nunca lo tuve. Claro. Muchos me dijeron, bueno, pero yo en su momento sí trataba de representar los solos lo más parecido al Papo, que más de una vez me lo preguntaron. Y no, pero la verdad que parece, suena... Digo, pará, primero que no soy Papo, número uno. Pero yo lo tenía el tipo durante muchos años en las giras, adelante mío, en la misma habitación, con en bolas casi, con un slip, de cama a cama, donde el tipo tenía la guitarra, yo mi guitarra, y veía cómo lo hacía. O sea, si no aprendía algo, era un pelotudo. Y sí. ¿Qué no, pasó? Aparte tenías toda la atmósfera, el clima, todo, la experiencia... Todo. O sea, no podía fallar por ese lado. Ahora te cuento una anécdota de Ruedas de Metal. A ver. Que tiene que ver con eso. Bueno, y en la actualidad entonces, ¿qué es lo que sucedió? Algo muy simple. Me saqué esa cosa de decir... Esa carga. Ah, pero no suena como riff. Ah, pero no toca como Papo. Ah, el solo no es como Papo. No. Primero, tiene teclado, tiene de todo, tiene una cantante. Y segundo, no hago ninguno de los solos de Papo en ninguno de los temas. Me saqué eso. Ya está. ¿Qué haría Papo ahora? Y crearía, y como yo sé lo que haría, entonces dije, ¿y qué pasa si le cambio la cara a los solos? ¿Qué pasa si en Juegos Nocturnos, que tiene 40.000 millones de solos, porque a él le gustaba el formato del tema, claro, y le metió solo hasta cagarse, no se sabía cuál era el solo principal? Bueno, Juegos Nocturnos, en mi versión, claro, no hay solos de guitarra, no hay. Directamente no hay ni un solo, ni una sola melo, nota. Melodía directa. Todo melo y todo base. Alguno todo te va a decir que eso es lo moderno de la propuesta. Bueno, ahí donde va la película. Y en el caso de Debo Seguir Buscando, no es el solo de Violader, ni un montón de... Bueno, todos los temas. La Frontera Inesperada, ni en pedo hago ese solo. ¿Por qué?
Porque primero que es Papo, es muy personalizado, es muy de él. Entonces digo, ¿y por, si yo estoy haciendo versiones, por qué me tengo que meter en ese lugar? Entonces hago mi versión con mi solo. Listo, muchachos, es eso. Y creo que eso es lo que la gente lo tomó bien y agradable. Y con respecto a Ruedas de Metal, hay dos temas que yo no toco. ¡Apa! ¡Caramba! A ver. Yo recién empezaba. Sí. Y yo me acuerdo que mucho tiempo antes ni quería tocar adelante de Papo. Ni estaba re. Yo sí. No, ni en pedo. Yo, está loco de tocar adelante de este que viene con sucio y desprolijo. Está loco de tocar adelante de este. Bueno. Y el día que grabamos Ruedas de Metal, habían dos temas. No, no recuerdo exactamente cuáles eran los temas. Pero, ya se había ido Jaime, ya se había todo, ¿no? Claro. Ya eran los cuatro nada más. Claro, totalmente. Está bien. Hablando de cantantes, ¿no? Claro, Jaime. Sí. No, bueno, no se levantaron ni en pedo. No, 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 sí, no, yo no. Imagino. Bueno, y no me salía. Yo estaba ahí en el estudio y no había caso. No daba pie con bol, un poco de nervio, todo. Y me acuerdo que viene Papo, abre la puerta del estudio, se sienta al lado mío y me dice, escuchá, tranquilo. Dice, porque por ahí vos estabas más acostumbrado a tocar más, igual al lado de él no podía tocar nada. Vos sabés que la función que vos estás haciendo es muy importante en una banda, ¿no? Este, cuando te habla alguien, cuac. Dije, sí, bueno, supongo que sí, no. Es muy importante porque vos estás sosteniendo la banda. Claro. Vos estás armando la banda y la base. Yo te voy a explicar cómo se hace. Entonces, bueno, un profesor de lujo, boludo. Encima no me sale un mango. Mira. No, pensá en los hermanos Young, de AC/DC. Exacto. O sea, Malcolm era, digamos, el generalmente es el baterista, pero... Era él. Acá era, el arquero era Malcolm. Claro. El que atajaba las cosas, sí, ponía sí. Sólido no, toda la estructura era olvídate. Él. Olvídate. Bueno, tal es así que agarró mi guitarra y tocó el tema y lo tocó él. Digo, no, bueno, vos te sale barro, tócalo bien. Esto que el otro, bueno, dos temas fueron así y me dijo, tranquilo, esto es así, así, así y así. ¡Qué mierda! Bárbaro, perfecto. Mira qué loco, muchos años después, ya en Hoy No Es Hoy, el tema que es el poder es mejor o peor, Papo no toca ninguna guitarra, ni él solo. Ajá. Ninguna, solamente canta. Me dice, no, ¿para qué voy a tocar yo? Si vos ya sabes el tema, ya sabes el solo, ya sabes todo, ¿qué voy a tocar yo? Mira. Pero muchos años después, en que sea rock, hay dos temas que sí hace el solo, pero ninguna base. Porque salió del estudio de Álvaro Villagra en ese momento, en el Abasto. Sí, qué quilombo todo, que fue. Del Abasto al Pasto. Cuando... Aquel disco sí que fue un quilombo. Sí. Bueno, y tal es así que. Ese es el álbum. No, Reza para... Duro y. El álbum negro. Claro, el muy maltratado álbum negro. Exacto. Sí. Y es un discazo. Reza Duro y. Reza Duro es un temazo. Estamos hartos, son dos de los temas y en una Den de Agadir. Son tres temas que Papo me dice, no, yo hago el solo. Digo, pero ¿cómo? ¿Y no me hace la base? Me dice, es que no me sale. Mirá vos la mutación de la historia. Es una de mis canciones favoritas. El tema es tuyo. Lo trajiste vos. Hace vos, las dos guitarras. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso. ¿Qué disco es? Cuando fue. Cuando Enquilombado, fue, pero ¿qué disco? Cuando fue lo de B.B. King, acá, no allá. Cuando fue lo de B.B. estaba muy nervioso. Sí, claro. Porque él no se sentía. O sea, era un guitarrista de blues, por supuesto. Pero no se sentía en la misma escuela de B.B. King. Entonces, era como que. Decía, y yo toqué, hice lo que quería hacer y toda la historia. Pero a mí lo bueno de Papo siempre me gustó cuando era fuera de libreto. Claro. O sea, cuando el tipo de golpe encontraba un par de notas que le gustaban y se quedaban y las exploraba. Es que hasta ese momento. Si se acuerdan. Siempre fue denostado por una gran parte de cierta prensa. Sí, claro. Bueno, después de ahí se avivaron. Cuando, me parece. Cuando volvió, Papo, pero bueno, no le dieron el valor. Mucho, no le dieron el valor que ustedes merecían en ese momento. No hace mucho vi comentarios de alguien que, bueno, nada, qué sé yo, uno lo toma también, no sé ni quién será. Pero guitarrista como Papo, viste, hay, no sé, miles y miles en el mundo, le digo, está bien. Sí, pero B.B. King lo invitó a él. Pero le digo al pibe con respeto, claro. Le digo, está bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Y vos qué hacías en el año 73 cuando Papo hacía sucio y claro. Dijo? Claro, silencio, no cuando empezó respuesta. A meternos power chords, que acá no sabía nadie miles, nada. Pero en el 73 no había miles. No había quien saturaba el equipo. Referente hasta músicos de afuera. ¿Sí? Sí. Y le digo, es fácil criticar ahora al tipo.
Y claro, hay 20 millones de guitarristas. Como yo, hay 20 millones. No. Pero ¿y la personalidad? 100 millones de tutoriales en YouTube, si querés, para aprender. Entonces, lo que quieras. Y la personalidad entonces no vale de nada. Bueno, pero vos lo decís ahora. Andá a tocar en el 73 con lo que había. Andá a tocar en los 90. Escuchame, cuando volvió Papo y tocaron con Papo and the Widowmakers. Me acuerdo. En un teatro. Constitución. Soporte Hermética, que todavía estaba en pañales Hermética, que yo me acuerdo. Iorio, claro. Estuve. Iorio en un momento se enojó porque no le hacían ninguna pregunta, porque era la banda nueva y no le hacían ninguna pregunta. Bueno, yo sí le pregunté algo, pero bueno, no, en realidad él estaba enfocado todo a la vuelta de Papo. Sí, claro. En aquel show, en un momento dado, hizo uno de los solos más largos que yo le recuerdo. Y era un solo sacado de la galera. O sea, arrancó, estaba haciendo el tema y de golpe fue. Viste que la banda era rara, Widowmakers. Era rara. Francamente, qué sé yo. Se había traído la viola esta, la como la que tenía Van Halen, la de un solo micrófono. Una Schecter, era una Jackson. La Kramer. Kramer. Ahí está. El sí. pibe del bajista la estaba. La color gremita. Esa misma. Sí. Muy moderna. Era de una banda cristiana de allá. Ah, mirá. Le gustaba Bloodwood. Estuvimos charlando un rato y qué sé yo. Pero no sé cómo hacía para seguirlo a Papo, porque en realidad Papo hacía y el bajista hacía lo que buscaba hacer lo que hacía Papo. Sí. Y no lo podía seguir. No, porque se metió a hacer un solo. Pero tengo un solo verdaderamente largo. Papo no hacía solos tan largos. Pero empezó y hubo algo que le gustó y se enganchó. Y debe ser uno de los mejores recuerdos de solo que tengo de Papo, ¿eh? A ese nivel. Aparte, rarísimo porque fue un lugar que sirvió para un solo concierto y después lo cerraron. Era un teatro. Solo? Sí, que yo recuerdo, nunca más nadie era tocó ahí. Era Inconstitución, ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero, mira, yo vivo en el barrio. Claro. Me acuerdo y está todavía el edificio. Le sacaron la marquesina y toda la historia, pero está ahí todavía el edificio. Nunca más se usó para nada más que tuviera que ver con rock, hasta donde yo sé. ¿Qué lo parió? ¿Pero qué era? ¿Es un teatro, no? Un teatro. Ah, un teatro. Un cine, en realidad. Un cine. Ah, totalmente. Qué abrazo. Claro. Y no lo reformó. La verdad es que estaba muy bien en esa época que no había buenos lugares para tocar. Qué estaba tristeza, muy bien. Qué tristeza todos los cines que desmantelaron. Sí. Es que muchos cines fueron muy buenas salas de conciertos después. Estaba hablando con un amigo. Y fue una pena perderlos. Estaba hablando con un amigo que está en Europa, que va mucho a Inglaterra, todo. Y le digo, un comentario de los cines y todo. Y me dice, no, pero acá hay iglesias que están adaptadas para conciertos. Claro. ¿Cómo iglesias? Sí, iglesias que no se usan y están adaptadas y son unos monumentos tremendos y adaptados para conciertos de rock. What ¿se llamaba Satisfaction el lugar? Puede ser, ¿eh? Yo no me acuerdo, puede ser. Satisfaction. Sí. Mirá vos, bueno, alguien de la audiencia, qué bueno que está la gente de la audiencia. Haber hecho esto antes, Alejandro. ¿En qué sentido? Nada, me lo dice? Que en la época de la heavy, cuando hacíamos el programa y todo, había que acordarse todo de memoria. Ahora la gente te apunta, es al revés, buenísimo. Por suerte. Qué bien. No, hace bien a nuestras neuronas ya gastadas. Por eso, no memorizo más nada. Lo juro. Bien, está no, perfecto. Lo que pasa es que ahora, viste, está atrás y boom. Está claro. Bien, bueno, pero lo que sé. Sí, el mundo está acá adentro. Sí, antes, yo me acuerdo que para encontrar un dato difícil. Tenías que hurgar entre una pila de revistas. No. ¿Así? No. Alguna vez lo hice, ojo. Todo lo hice. No, yo lo hice muchas veces. Revistas. Claro. Alguna vez dije, a ver, ¿dónde mierda está la nota? Claro. No, bueno, a mí me pasó, pero con revistas extranjeras, porque me hacían preguntas, digamos, de las bandas. Entonces yo tenía pilas de Hit Parader, Kerrang, sí. Metal Forces. Claro, y a ponerse a buscar. No, ahí. Yo me volvía loco porque digo, pará, yo me acuerdo, yo lo leí, ¿dónde fue que lo leí? Empezaba a buscar y toda la historia. Y después, claro, llegaba la heavy y tenía todo más o menos fresco. Abrochadito, armado, claro. Entonces lo contaba. Haber sabido, este era el camino. O sea, la gente era la que tenía que apuntarnos a nosotros y no a nosotros apuntarle al programa, totalmente. Bueno, don Notario, ¿tiene alguno más? Bueno, Fede Rox dice, ahora los cines son centro de adoración evangélica, ¿eh? O sea, al revés que las iglesias. Bueno. Que las iglesias adaptadas a los recitales. Y sí, bueno. ¿Se acuerda del cine Roca que lo convirtieron en Cristo es la Roca? De acuerdo. Bueno, ese tipo de cuestión. Un par de preguntas más y ya sí, tengo la sí, otra ya, gente. Ya tenemos al siguiente. Qué lástima, porque estaba para seguirla hoy, ¿eh? Tire. No, está para pedir unas milanesas y seguir. Vamos a tener que hacer parte 2, parte 3. Sí, vamos a hacer parte 2. Le conté el 25% de la historia.
Bueno, mirá, más preguntas no hay. Ah, bueno, pero tengo un comentario para cerrar. A ver. Qué buenísimo. A ver. Lo perdí, pero me lo acuerdo. Dice, Ángel Púrpura dice, señoras y señores, vos, el tercer integrante de la nave. Bueno, sí, bueno, claro. Nos cagaron a Gastón y a mí, pero no importa. Eso no, no, pero... a ver, a ver. Si hay que cederle, ¿cómo no le vamos a ceder el asiento, el micrófono y hasta el Perramus le doy a vos? Es uno de los primeros que vi después del encierro de la pandemia. Porque estabas acá trabajando y toda la historia, y yo, claro, había estado en un tupper, en Narnia. Todos. Como todos. Y como de los primeros que vi acá, y bueno, una alegría, y por eso sé de que el proyecto costó muchísimo. Por eso, ¿no? Sí, o sea, ir armando el rompecabezas de fin de una era fue complicado. Yo estaba viendo en el grupo nuestro de WhatsApp, no sé qué estaba. Ah, porque agregué a la chica cantante nueva, y justo veo que dice cuándo fue creado. Diciembre del 2018. Mirá. A la mierda. Y dije, con razón tengo ya las bolas al plato. Claro. Con razón. Pero bueno, nada, siempre tirando para adelante, siempre haciendo. Tenemos un community manager, Augusto Canteros, que la verdad que es una pegada terrible. Bueno, no le gusta que diga community, que le gusta que diga e-manager. Bueno. Y bueno, nada, ha hecho un trabajo con las redes sociales, la verdad, como el que nunca yo tuve. Realmente en todas las redes, cambiando las carátulas y todo, diseñando la carátula del disco que subimos a todas las plataformas digitales, y ha hecho un trabajo excelente Augusto, y la verdad creo que he dado con una persona que se ha puesto la 10 a full con Fin de una Era, conmigo, con todo, así que nada, un equipo bueno. Y bueno, Martín Toledo, como dije acá, no, nada, y Martín, el de copo de la casa cada tanto. ¿Qué va a hacer? No, voy a tu casa, vamos a tu casa a comer algo, tal. Vamos, la que tal, vamos. Así que, nada. Pero bueno, son muchos años de amistad y de respeto. Sí, sí. Empecemos por ahí. Sí, sí, sí. No, a ver, yo podría contar anécdotas, pero es para otro programa. Yo he visto salir gente de acá. Que yo no... he visto cosas que no se ven fácilmente. Acá, dice usted. No, acá y cuando estábamos un poco más adelante sobre la calle Ayacucho. Ok. A ver, nada más la noche que pasamos acá con los Blind Guardians ya merece un detalle, ¿no? No, olvidate. Pero bueno, nada. Yo siempre digo que la nave es un, le digo a Martín, es un Transformer. ¿Te puedo decir algo? Voy hoy, vuelvo mañana y hay algo que no estaba allí. Te voy a decir algo. Recién me estoy cayendo en cuenta. ¿Qué? Estamos en Ayacucho, casi Corrientes. Sí. Acá cerca está Bajale. A la vuelta. Sí. Qué lindo, 30 años después volvernos a cruzar por los mismos caminos. Pero sí. Y de repente es como una pequeña sucursal. Claro. Ya. Sí. Morigerada y adesentada y puesta a estos tiempos. Nos olvidamos del Cine Cosmos. Para que vean que no todo se transforma en algo evangélico, por eso. No, está de vuelta, así de cómo nunca dejó de estar. Madre santa. Madre santa. Pero bueno, acá estamos. Antes estábamos allá, ahora venimos para acá. Muy bien. Bien. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, estamos... Me alegra muchísimo. A mí también. Recordame antes que nada fecha Porfa. Y lugar del show con Vision of Atlantis. Bueno, es una cosa que todavía, viste, estoy como sorprendido, pero esto va a ser el 8 de octubre, perdón. 8 de octubre. Decir, julio. No. Lo que pasa es que hay otras cosas antes. Ok. No es que hayan antes, sino grabaciones. Avísenos, por favor, todo lo que estén haciendo, a ver si lo empezamos a tirar. 8 de agosto. ¿Agosto? Octubre. De octubre. Uy, qué quilombo tengo. Quilombo, sí, está bien. Sí, sí. Tenemos foto con Andrés Galante. Ajá. Andrés Violante. Ajá. Mira. Sí, todo para el orto al final, ¿eh? Bueno, está bien, no importa. Vamos, no, con Andrés Violante tenemos una sesión de fotos la semana que viene, por eso estoy medio con los números, terminando de grabar, terminando de poner voces en lo próximo, terminando de hacer los mix del nuevo EP que vamos a lanzar dentro de 3 meses. Bien. Y en el medio tenemos 2 fechas importantes. ¿Sale en formato físico también? No, por el momento. No. Okay. No, porque la verdad que no me entusiasma sacar un disco con una cajita de plástico pedorra. Y lo otro es muy caro en este momento. Para que termine en un celular y escuchando un tema. Claro. No tiene sentido. ¿No está mal? No está mal. Pero no son momentos de... No ahora. No es el momento. Y entonces sería el 8 de octubre en Uniclub a partir de las 19 horas. Gracias California Sun, gracias Damián por la convocatoria. Bien. Y un poco...
es el lanzamiento de la banda, porque no tenía pensado hacerlo en Capital, no teníamos pensado, no estaba planeado. Pero bueno, nos están dando un espacio también de privilegio, unos minutos más de lo que normalmente se da. Bien. Eso también nos da la posibilidad de poder presentar 6 temas, no 4 como dentro del tiempo que había, 4 o 5 temas. Vamos a meter 6 temas, que seguramente nos va a sobrar horario. Bueno, mejor, más profesional todavía. Mejor. Y eso va a ser el 8 de octubre, Uniclub, 19 horas. Excelente. Con esta banda holandesa que a mí particularmente me encanta. Ahí vamos a estar Esteban Campos en la batería, donde estamos grabando parte de las baterías también en su estudio, en 847, que es su estudio, y las traemos acá a la nave con los STEM para masterizar y todo. Claramente. Eso, que también, bueno, Martín siempre apoyo, no se puede creer. En el bajo va a estar Patricia Sosa. Bueno, no sé, no es mala idea tampoco. Tranquilo. ¿Por qué no? Hemos ¿Por tenido no? Pifes mayores. Se complicó. Bueno, podría haber dicho Mercedes Sosa. También. Bueno, no bien. Te hago con Mercedes Sosa. La veo difícil. No. La veo difícil. Pato Flores, Patricia Flores en el bajo, bien. Una genia total. Denis García en la guitarra, alguien que me viene acompañando hace muchos años. Y que me viene bancando también de hace muchos años todas las locuras que vengan y que vienen en el mate. No, esto es así, no grabamos la guitarra de nuevo, no cambiamos la guitarra, no, las metemos todas de nuevo. ¿Por qué? Porque yo las metí de nuevo, boludo, le digo, la tenés que meter también. Hay que hacerlo otra vez. Bueno, nada. Y Aneta, que va a estar haciendo de coro, seguramente va a cantar una o dos canciones también, que es una cosa, un apoyo, y es mi coautora. ¿De qué me olvido? De Majo Castro, que va a ser nuestra voz líder. Ese día 8 de octubre y el 28, y cerrando la película, encuentro de moto encuentro en Angélica, con los duendes de Angélica, que no puedo creer que haya todavía gente que crea y confíe y contrate. Mirá, atención con eso, ¿eh? Bien, y la verdad que los chicos se ganan de aprender a tocar, ¿eh? Ganas de sacar la moto a la calle. Se la jugaron también. Y están haciendo un moto encuentro el día 27 y 28 de octubre en Angélica, Santa Fe. Y la verdad que no tengo más que nada, es sorpresa y agradecimientos, porque yo sé que es un esfuerzo y es una jugada llevar a una banda completa con su asistente técnico, con todo, manager. Y sin embargo vamos, así que ya tenemos todo solucionado, los temas contractuales con ellos y todo. 27 y 28 de octubre en Angélica, Santa Fe. El 28 bien. Tocamos nosotros. Y el 8 de octubre en Uniclub. En Uniclub. Sí. Habían otras cosas antes, pero bueno, acá los organizadores, que los entiendo, no les cierran, porque bueno, está la cosa bastante áspera. Todavía sí. Complicadita con todo lo que estamos viviendo, social, político y económico. Claramente. Caballeros, hemos llegado al final. El león nos corre y está a punto de darnos un tarascón. Tenemos a la gente acá esperando. Sí, tenemos acá a la gente esperando. Cerramos. Querido, muchas gracias por venir hoy. César, placer. Querido, a la distancia, Nagui. Gracias, acá, nos conocemos siempre. De la Rock and Pop, así que... Nos conocemos de ahí, de por vieja, suerte, de la vieja Rock and Pop, y después de cruzarnos por infinidad de lados, y me gustó siempre haber sido espectador tuyo. Mirá lo que te digo. Esto lástima fue... que nunca pudimos armar esa banda. Esto fue La Nave Express, amigos. Gracias a todos. Para mayores referencias, próxima semana, mismo andén, misma máquina. Dale.